¿cómo estás? Oye, amigos, tengo la plancha del cabello aquí. Hola, Blanca. Hola, José. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bebecitos? Voy a darle un poquito a la música porque siento que está un poco fuerte. No, ahí creo que está mejor, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, Leandra. ¿Cómo estás? Hola, Victoria. Amigos, me veo muy brillante, ¿verdad? Hola, Iron, ¿cómo estás? Hola, Sebas, precioso. Hola, preciosa. Oli. Oli, Anderson. Hola, Scottcito. Amigos, hoy está haciendo mucho frío aquí en Bogotá. Ha llovido todo el día. O sea, desde súper temprano. Y gas. Chao. ¿Cómo que chao, Jeremy? ¿Tú por qué me odias tanto? Por eso es que te mando gallinas, bro. Así estás bien, Tati. Gracias, que hermosa mujer que vas a jugar hoy free. Es tardecita de free, ya tú sabes. Gordy, todas las tardes siempre juego free. Rey en Estados Unidos, Gordy. Hola, Enrique, ¿cómo estás, precioso? Ay, no, qué frío está haciendo en Bogotá. ¿Por qué en esta ciudad tiene que hacer tanto frío? Siento que sería la ciudad perfecta si no hiciera frío y tuviera metro. Te ves siempre, hermosa amor, gracias. Hola, hermosa Oli, ¿cómo estás? Precioso. Carlos, gracias por compartir. ¿Cómo estás? Bien, Diego, precioso. ¿Y tú cómo estás? Siento que puse... Esperen, esa música está muy, muy, muy romántica para ser yo. Siento que esto es más tata. Escuchen esto que va a sonar. Esto sí es re tata. Hola, mi cat hermosa. Oli, Bran, Oli, Jason. Esto sí es de tata, miren, escuchen esto. ¡Esto sí me representa! ¿Cómo está? Siento que el rol que tenía antes estaba como muy, muy tranqui, como muy, muy pacífico para ser yo, la verdad. Saludos, un fuerte abrazo, saluditos para ti, Morchi. Hoy me puse mucho iluminador en la cara, amigos, porque hoy quería iluminar sus vidas. Mírenme, hoy me veo muy brillante porque quería iluminar sus vidas. ¡Saluditos, Mor! Hola, Nicolás. Hola, Yuri. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Ya es un milagro verte por aquí. Hace un montón de tiempo no venías por acá, amor. Tati, ¿pa' cuando un compe con otro clan? Baby, no sé, porque es que no me dedico a jugar solo Free Fire. O sea, tengo un clan, pero es como decoración. Tata, te amo más. Si tú quieres un compe, pues bienvenido seas a organizarlo, amor. ¡Amor! Juan Pablo, gracias por activar tu notificación. Así se nota. ¿Qué? Que hoy estoy brillante con mi highlight. Parce, aparte que me hice colitas, hace un montón de tiempo tampoco me hacía colitas y esas cosas. ¡Qué preciosa! Hola, Tata, te ves muy linda. Gracias, amor. Ush, ¿qué? ¿No te gusta tener las respuestas que quieres, corazón? Acostúmbrate, porque es que a mí no me gusta dar respuestas dulces, a mí me gusta dar respuestas sinceras. Hola, esas tatas están hermosas. Gracias. Saludos para Eric. Colita de borrego, please. Te vemos desde México. Es que colita de borrego. Eso me acuerdo un montón. No me acuerdo a qué película era. Hola, amor. Oli. Cami, gracias por tus 30 estrellitas, gordi. Qué preciosa. Gracias. Hola, ¿qué hiciste con Jalan? Pues nada, un video, amor. Hermosa, como siempre. Te amo. Hola, saluditos, saluditos. Hola, Miquel. Hola, José, ¿cuántos tatas tienes? 5. Buenas tardes, mamacita, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Qué bonito el make-up. Gracias. Eso, no tengo mucho maquillaje realmente. Aló, hola, Cristian. Cami, gracias por tus 15 estrellitas, bebé. Hola, mi tata preciosa, llegué temprano. Hola, belleza, ¿cómo estás? Me enamoré con solo verte. Oli, Jean. Hola, hermosa. Oli. Oli, Mariño, ¿cómo estás? Gracias por seguirme esos 6 días, amor. Oli, Rafael. ¿Cómo está la Vanessa más hermosa de la existencia? No venía porque el cel se dañó, tata. Dañaste tu celular y eso, ¿qué le pasó? ¿Qué le hiciste a tu celu? Eso es por andar jugando Free Fire. Hoy estás hermosa, 10 de 10. Saludos desde el Team 47 de mi Lord Yalan. Gracias, amor, saluditos. Gracias, Juan Pablo. Hola, hermosa, linda tarde. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Así natural es mejor, ¿sí? Voy a dejar que Kate responda a ese comentario. Mi saludo, Vanessa, te amo, Vanessa. Hola, Michael, precioso, ¿cómo estás, corazón? Hola, preciosa, hola, Raúl. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, David, ¿y tú cómo estás, corazón? Haces montón de colitas y me siento como toda rara. Me encantas, y tú me encantas de mí. Me encantarías más si me siguieras, pero como no me sigues, pues no me encantas. Hola, ¿cómo estás? Bien, amorcito, ¿y tú? Aunque no escriba, amor, yo estoy pendiente de mi stream favorita. ¡Ay, mi Brendita linda! Ojitos, saludos del Team Yalan. ¡Qué linda estás! Gracias.
Oye, ¿cómo me olvido de ti? ¿Por qué no sales de mi cabeza? Baby, jamás me vas a poder olvidar. Le daño el display a Tat. Ay, amor, le daño el display por andar jugando Free Fire, ¿sí vio? Eso le pasa por andar jugando Free Fire. Qué bonito tu makeup. Gracias, Mica, te amo. Hola, bonita. Oli, Ángel, ¿cómo estás? Hola, chiquita. Oli. Oli, Josué. Qué preciosa. Gracias. Gracias. Ay, mi cara es toda linda. Te amo, Kim. Hola, hermosa, ayúdame a subir. ¿A dónde? ¿A qué quiero subir? Te ves súper hermosa. Gracias, amor, ya compartí. Gracias. Saludos desde Team Yalan, saluditos. ¿Qué es Du? ¿Por qué escribes Du? ¿Qué significa eso? No entiendo, desde ayer estás que lo escribes en mis streams, pero no entiendo qué significa eso, Juan Mora. Hola, hola, Manu, ¿cómo estás, bebé lindo? Tato, si te doy una vaquita, si te enamoras de mí. Baby, probablemente me enamoré de la vaca y no de ti. Me saludo, hola Silas, ¿cómo estás? Eres tan perfecta, gracias amor. Saludos desde Monterrey, Ecuador, saluditos. Saluditos. ¿Ya viste el video de la mujer araña, del hombre araña? Baby, creo que estás un poquito desactualizado, ¿verdad? Creo que te quedaste como 2 meses atrás. Mora, actualízate, andas mal. Porque las colombianas nos vuelven locos a los ecuatorianos. Mor, no solo a los ecuatorianos. ¿Me mandas un beso? ¡Besito! Hola, mi amor, hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Scott, ¿cómo vas en la universidad? Muy bien, pues ayer entregué mis trabajos, me pusieron a otros 3 trabajos y serían, yo creo, que los últimos del semestre, pero los tengo que entregar para el 5 de octubre, así que tengo, creo que estos 10 días como para hacerlos. Espero los haga y no a última hora. Hola, saludos desde Venezuela. Saludos, amor. Me encanta tu voz. Me ayudarías a subir a Tuco. ¿Qué es Tuco? Hola, Jesús. ¿Cómo estás, Oli Ángel? ¿Qué es eso? Hola, Daniel. Oli Elvis. Hola, Jesús. Saludos desde Reynosa. Saluditos, amor. Para ti también. Espero la pases súper bien en el directo de hoy. Recuerda que somos muy family friendly y tenemos un humor pesado. Si no aguantas eso, pues llegaste al lugar equivocado. Mor, ¿qué vas a jugar hoy? Free, todas las tardes juego free, corazón. En las noches no juego free. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien, amor? ¿Y tú? Gracias, mi Vanessa, te amo. Hola, Blanca, me gustan tus tatuajes. Gracias, amor. Hola, Daniel. Hola, Raúl. Hola, Walter. Hola, Adrián. Estoy esperando a que lleguen todos. Mira, llegó el amigo Bless. Amigo Bless, llegaste temprano. ¿Y ese milagro que llegaste temprano? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué está pasando, amigo Bless? ¿Se acabará el mundo? ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí, recuerden que siempre juego por código de escuadra, por si quieren entrar a jugar, pueden repartir las escuadras si quieren, si quieren hablar, pueden hacerlo por medio de Discord, me avisan. ¿Saben que voy a entrar a Discord de una vez? Para que después no pongan excusas, ay, es que no te escucho, es que yo no sé qué, yo no puedo hablar por medio del juego, chicos, solo puedo hablar por Discord, por si quieren unirse. Hola, Miguel, hola, Fernando, bienvenido al stream, espero te diviertas en esta hermosa familia. Tata, ¿cuándo es el próximo Chupi stream? Probablemente en un año, bro. Estoy enfermo. ¿Qué tienes, amor? ¿Se te inflamaron tus amígdalas? Porque siento que eso le está pasando a todo el mundo, ya que con esta época de lluvias no se sabía qué hacer. Saludos, Juan. Yo entro para jugar con usted, Moria, y vamos juntas de una. Saludos desde Perú. Saluditos. Tata hermosa, preciosa. Gracias, mi cat. Chicos, recuerden que mis moderadores también, ustedes les pueden hacer preguntas como de cualquier cosa. Les pueden pasar el Discord, las redes sociales, etc. Hola, Jera. Nuevo seguidor, Brian, gracias por seguirme. Hola, Brainer, y que le dan a primer comentario, pues las gracias. ¿Qué quiere que le den? Hola, Palomo, Esco, te amo más. 10.000 diamantes, PvP apuesta, no. Mor, a estas alturas, ¿quién apuesta diamantes? Mor, en estas alturas se apuesta dinero por PayPal. ¿Cuántos tatuajes tienes? 5, amor. Desde la prisión, Wilson Manjoma. Qué preciosa, saludos desde Ecuador. Saluditos, amor, desde Colombia. Hola, Tata, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, amor, ¿y tú cómo estás? Yo solo me enfermo por ir a tomar y me serené. ¡Normal! ¿Cuántos años tienes, hermosa? Adivina, adivinador. Hola, manita, hola, Jasmine, ¿cómo estás, preciosa? Hola, bebé de Perú, lindo cabello tienes. Gracias, amor. Oh, mis dedos, colitas preciosas. Jugamos, Brian. Tienes que entrar por el código. Chicos, no olviden, por favor, su hermoso like. A ver si llegamos a los 300 likes.
¿Has escuchado de...? No, Juan, no, no entiendo qué es do, no entiendo por qué escribes do, no entiendo qué significa do. De verdad, te lo juro que no entiendo. 500 soles, go, apuesta PVP. Claro, Víctor, tienes que mandar la mitad por PayPal. Y si no, en su efecto, le hacemos un reembolso a su cuenta del mismo valor de la apuesta, ¿le parece? Quiero que me ayudes a subir a Tuco, porque señorita, ¿cómo van a saber que no sé qué es Tuco? Tu corazón. Hola, saludos desde Boston. Hola, Ángel, saludos desde Colombia, amor. Bueno, tata, háblame del servidor, baby. Pues nada, ayer te dije que si me ayudabas a crear un servidor para PC y para celular y ya. Solo necesito eso. Hola, Pello Duvalín. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Saludos desde Congregación Anahuac, Veracruz, México. Saluditos, amor. Siempre pensé que eso era un troleo hasta que me dieron que no lo era. Tata hermosa, ¿qué pasó con Yala? Nada, odiosa. No, no, yo no soy odiosa, jamás. Jamás. ¿Qué tal, linda? ¡Oli! Etiquetamos a mi monstruo. Tata, creo que vendrá el Yalancito porque aquí está su team. ¿Será que sí? Nea, ¿qué? ¿Qué región sos de Estados Unidos? ¿Cómo has estado hoy viviendo, David? ¿Y tú? Me saludas, Oli. A una hermosa como siempre, gracias. De una, ¿qué? Saludos, estás bonita, tata, saluditos. Saluditos, amor, saluditos. Hola, soy nuevo, Oli, bebé, bienvenido al stream. ¿Tienes una bonita voz? ¿Eres de Venezuela? No, soy de México. Mentiras, tampoco soy de México. Arriba, Congregación Anahuac, México. Oli, Jamie, ¿cómo estás? Te estoy siguiendo, gracias por seguirme. Jorge, gracias por compartir. Ángel, Angelo, Michael, Juan, Brian y Nilber, gracias por seguirme, los amo. ¿Juegas Free Fire? No, hombre. Hola, bonita. Hola, Cris, ¿cómo estás, cosita linda? Bueno, tata, ya vi que ya le sacó video. Sí, me encantas, flaca, yo te amo más. ¿Cuántos años tienes, Lunca? Linda, nunca había visto, me encantan tus tatuajes. Gracias, tengo 20, amor, ¿y tú? Me saludas, ay, Brainer Madure. Saludos desde el chat de mi King Yalan. Saludos, amor, saludos, saludos. Soy tu fan número 33. ¿Qué es du? ¿Qué es du? No entiendo. ¿Podrían, por favor, explicarme qué es eso de du? No entiendo, qué fastidio. ¿Será que es un troleo? Hola, José Luis. Saluda, Antonio. Bien, ¿y tú? Bien, Cris, el amor mío. ¡Holi! Tata es el país donde tienen las mujeres más lindas del mundo. No, de hecho, el país que tiene las mujeres más lindas del mundo es Brasil, ¿no? ¿No es Brasil? ¿Dónde es, amigos? Hola, Miguel. Hola, Jai, bonita. ¡Holi! ¿Cómo estás? Te manda saludos, Yalan. Dígale a Yalan que yo le mando un beso. Donde no le llega el sol. ¡Feliz cumpleaños! Comando, feliz cumpleaños. Invoco a Yalan, comente feliz cumpleaños. Ya empezaron con los bots, bro. Recuerden que tenemos comandos en el chat, chicos. Está el de feliz cumpleaños. Amén, tienes novio, diamantes. Y nos falta poner más. Si tienen ideas para poner comandos que a ustedes les gustaría pues usar en el chat, me avisan. Estás preciosa, gracias. Hola, Juan Carlos Palacios. Dios te bendiga igualmente para ti. Me mandas un saludo, please. Nadie me hace caso. Saludos a Christopher García. Ojalá nadie te siga haciendo caso. Mentiras, no. Saludos de nuevo. Hola, Ronaldo. En Colombia son unas diosas las mujeres. Parece que yo sepa, pues las mujeres más hermosas están en Brasil. Pero no sé. Un comando de cat en Rusia, por eso soy bonito. Creo que se están cayendo los ángeles del cielo porque hay uno. Ya viene el alor de tu vida, Yalan. ¿Tienes novio? No. Aliboran, ¿cómo estás, precioso? Du hast, dice el compa. ¿Qué es du hast? Du, ya la tengo. ¡Ay, no! Me gusta cada mínimo de tuya. Gracias. Saludos, un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Saludos, amor. ¡Or! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? Hola, Tata Oli. Chicos, para ver el comando de ID o mis redes sociales, pueden usarlo en el chat. Solo tienen que comentar ID y redes sociales. Y si quieren saber si tengo novio, pues escriban, ¿tienes novio? Y ahí les responde. Tienen que leer el chat, chicos, porque si me preguntas cosas y tampoco leen el chat, estamos graves. Si te lloran con el server, baby, ¿de qué? Saludos, saluditos. Hola, Oli, Oli Jonathan. No, como Curtis. Si las mujeres más bonitas son las paisas. Ay, parce, entonces paila, yo no entro en ese combo porque yo no soy paisa, qué cagado, bro. ¿Cuántos años tienes? 20.
Le exijo segunda parte. Ay, un saludo para André Gómez. Saluditos, qué linda voz tienes. Gracias, Minecraft. Sí. Igualmente, chicos, quiero que sepan que el servidor de Minecraft solo va a funcionar mientras yo pues esté en el servidor. En el momento en que yo no esté en el server, no funciona más, si me hago entender. Solo estará activo mientras yo esté activa en él. ¿Tienes novio? No. ¿Te puedo conocer, Pipi? Obvio. Obvio, obvio, gordis. Conóceme, sígueme en mis redes sociales. Dura, te la quiero poner. ¡Amigo Bless! ¡Oli Omar! ¿Tienes amigos? No. Y el Yalan Mora haciendo stream para que vaya y lo salude. Dura, se las pongo. Hola, saludos, saluditos. Hola, jugamos. Tienes que entrar por código, Gordy. Busco novio y amor. Lastimosamente llegaste al lugar equivocado. ¿Sabes por qué? Porque aquí todos somos novios de todos. No, no solo un novio, sino todos somos de todos. Ey, ¿dónde está General de Voz? Ya entré, voy a abrir el juego. Hola, Oli. A ver, esperen, voy a abrir el juego. ¿Por qué tengo abierto esto? No mames. Rechazar. Esperen, que es que tengo acá una cosa abierta de virus. ¡No! ¿Qué hice, amigos? Hice algo muy tonto. No sé si sigo en vivo, pero creo que hice algo muy tonto. Espero seguir en vivo. Sí, sigo en vivo. Amigos, me asusté por un momento porque casi le doy en forzar cierre al F4. Hice algo muy tonto, no vuelvo a hacer eso en vivo. Va. Eso lo haré. ¡Ay, Juan, me asustó! Juan, me asustaste. No me has saludado. ¿Cómo estás, mi Blue preciosa? Mi amor, me mandas un beso. Aquí. Maki. El cual me asustó, parce. Me asustaste, Gordy. Me asustaste. Tienes cara de que no has dormido. Parce, es que ayer me quedé en un directo hablando hasta tarde y después de ese directo me fui a ver Game of Thrones. No sé qué pasa conmigo. Ayer no se durmió, confirmo. Te lo juro que no sé qué pasa conmigo, que Game of Thrones me tiene domada. Hola, Víctor, te amo, me mandas un beso. 70 días, gracias por esos 70 días. Hola, Denise, ¿cómo estás? Ya estoy abriendo el juego, chicos, para que pues vayan entrando ustedes también. Por favor, compartan. Compartan, yo te quiero mucho. Ey, ¿qué es eso de Du? ¿Tú sí sabes qué es o estás troleando también? ¿Qué? Eso es duro. Pues usted, Juan. Yo no sé, yo escribo cualquier boba que se me pasa. Ah, o sea, pero usted no sabe qué significa eso. No sé qué es du, pero gano, sé. Ah, normal, alta serie. Está re buena. Oye, ¿cuántos tatuajes tiene? 5. De acuerdo, entre mucho du. No es pesado y el mañanero no hace fuerza. ¿De qué hablo usted? Contexto, du, bro. ¡Ali! Me pasas Discord, corazón, se lo puedes pedir a mis moderadores en el chat. Mis moderadores te pueden ayudar con las redes sociales, con el ID del juego, con el Discord y hacerte bullying si pides diamantes o PVP. Así que, Mor, ten un poquito de dignidad. Si tú pides diamantes o PVP, ten por seguro que te van a hacer un bullying horrible en ese chat. Duro contra la pared, le voy a dar. Te amo, la música de Dragon Force, obvio, Gordy. Yo no soy mod. Ay, dice que no es mod. Hola, de nuevo, manda saludos, saluditos. Hola, niña. Ahí voy, chicos. Recuerden que el comando Discord no funciona si no lo tienen que enviar los moderadores como link. Porque si yo lo pongo, pues me dan ban. Los moderadores, que yo sepa, no. Gracias, Chris. Saludos desde Perú. Saluditos, chicos. Pueden entrar a Discord ya que por medio del juego no puedo hablar, ¿ok? Pepe por 100 diamantes. Bullying, por favor, hace icon, please. Por favor. Bullying agricol, please. Mira, no sé qué es du, pero du. Dubi, dubi, duba. Soy mod y quiero diamantes. ¡Ey! ¿Podemos jugar? Claro que sí, voy a jugar por código, chicos. Saludos desde Nicaragua. Saluditos, Oli Ángel. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Du. Esperen un momento. Saludos desde Marte. Desde Amarte te voy a mandar saludos, corazón. Chicas, no olviden por favor ser hermoso like y seguirme en todas mis redes sociales. Siempre llego tarde con el link. Ay, amor, no te preocupes. Tú tranqui, mi Blue. Lo importante es que estés acá queriéndonos, queriendo al Juanito, bro.
Lo importante es que no la baneen por un mes. Lo importante es que no te baneen, Blue. ¡Hola, Fran! ¿Cómo estás? Más raro. Chicos, código. Les copio código en el chat para que entren. Va. El Juan está enfermo, Cristian, ¿sabías? Está enfermo por ti. ¿Tienes un link? Claro, si quieres comprar el contenido, puedes escribirme al privado y te paso el link. No, hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo. Oli, qué región sos hermosa. Estados Unidos, gordi. Estados Unidos, vamos a perrear. Dubi, dubi, duba. Oli, Aldo, ¿sabes qué, güey? Uy, ¿cómo te llamas tú? Murdoch Sarku Aguilar. ¿Todo bien en tu casa, amigo? Tu mami te dio tan poco amor y te dejó caer que andas escribiendo pendejades en el chat. ¿Todo bien en tu casa? Pobre Chito, el niño fancito de Free Fire que pide diamantes y como no le doy diamantes ni los saludos, se ofende. Pobre Chito, bebé. La cosa era insultarlo, no morirlo. ¡Hola, Jesús! No morirlo. Allá en Colombia está lloviendo, sí, bastante. O por lo menos en mi ciudad está lloviendo desde la mañana, no sé, en otras ciudades. Aquí no. ¿Allá no? Acá sí está lloviendo bastante. ¡Grosero! Hola, Oli, ¿qué onda ese nombre raro? Baby, puedes tener nombre raro, pero pues no puedes ser agresivo y al mismo tiempo pobre y feo, o sea... Hay niveles de niveles. O eres feo o eres pobre. O eres pobre y no grosero. O sea. Perdón. Eso le cayó a Juan. Tata con un nuevo, ¿qué? Tata con un nuevo mapa o el antiguo. Nuevo mapa, amor, nuevo mapa. Aquí está temblando. En México sigue temblando. Me saluda su nuevo seguidor. Oli Angel, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Espero te diviertas. Ale Adriancito, bienvenido. Oli. Dale, va. Yo soy Brad Pitt y respetuoso. Bueno, Gabriel me cae bien. No tengo nada que decir con respecto a Gabriel. Yo soy pobre y fea. No es cierto, Azul. Es pobre y es mi colaboradora. Yo soy feo y pobre. Ven, no hay tras de la chogrone, no. Me tiro de ti, amor. Hoy me desperté con... un humor pesado. Así que me tienen paciencia. Cuidado, dictaba. Ah, perdona, la próxima les dicto código, chicos. Gracias, Mika, te amo. En México se cayó un edificio. Uy, parce, en serio. Yo soy pobre y feo, pero bendecido con las mujeres. Mor, bueno, por lo menos no eres grosero. Es lo importante, que no seas grosero. Yo soy Juanito. Él tiene algo que... Es el Juanito. Sí, sí. Es el único Juanito. ¿Qué rango eres, amor? Creo que estoy en diamante 3. Voy a ver si hoy logro llegar a diamante 4. Estamos en diamocho 2. Diamocho 2. Ya soy rico. Pero y mango. Ya casi bueno, ciudad, ¿no? Por lo menos tienes algo. Bueno, yo no sé. Yo no entro al pie hace como 5 días. Estados Unidos, amor. Listo, Tata, se quedó el server. Ya se va a prender. Baby, pues el server solo se va a poder prender mientras yo esté activa. Y pues realmente eso va a ser como a las 11 de la noche. Los edificios de cadena se derrumban. No puedo. Depende. Derrumbar es algo que es forzado, ¿no? O sea, como que... ¿Qué versión es? No sé, no sé qué decirlo, la verdad. Pues la última, bro. Oh, ¿qué le dijo? Sí, me dijo, estoy tonto. ¿Qué arma prefieres que es mejor? Me gusta la SCAR con silenciador, la M4A1 con la skin de la... Bueno, es una skin morada. Te lo prendo cuando quieras, en la noche. Hola, soy nuevo. ¡Oli! Es que véndeme tu silla gamer para poner mi cara ahí estas horas. ¿Qué? Oli, yo no, parce, no terminé de leer porque no entendí. Hola, Cruz, ¿cómo estás, precioso? Bebé, dímelo. Dímelo, Sok. ¡Ah! Uy, lo me mató un pendeje por andar viendo el chat. No voy a ver el chat mientras juegue, ¿me escucharon? Hola, Kleiber. Rarito, sí. Tata, te va a gustar la SCAR con su triple chips. ¿Van a sacar SCAR con chips? Sí. Ese juego ya está todo. Está de mal en peor. Ah, yo pillé una vuelta y es que van a. Creo,
Y creo que va a salir un mapa y también un roseo. No, no, quizás por conseguir las skins de armas gratis. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que las skins? No, pero yo creo que las skins de armas que han regalado, no creo que las que uno le haya metido plata, porque me ofendo, parce, me reofendo. Cualquiera. Uy, no. Cualquiera. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Giovanni, hola, ¿cómo estás? Bien, preciosa, ¿y tú cómo estás? Es como los personajes. Ah, no. Parce, aún recuerdo cuando compré a Locke por 600 diamantes. Yo jamás compré. Yo compré a Locke, compré a Moco, compré a Laura. ¿En qué estaba pensando? A Skyler, bro. ¿En qué estaba pensando? Yo nada más por Skyler. Oye, ¿cuándo jugarás con Jalan, baby? No, lo sé. Por 90, ¿cómo quedó la Caro? ¿Cómo estás, mi amor? Oiga, sí, digan si las evolutivas también. Yo dudo que las evolutivas también las regalen por eso. No, porque eso sí también es caro. No, yo no creo porque las evolutivas son bastante caras. Ay, ¿es en serio? Sí las van a regalar, pero pues obviamente tienes que gastar para maxearla. Ah, no, por eso. La tata bien hermosa. Oli, Fernando, ¿cómo estás? Esperen que me están matando de allá arriba, digas, bro. Ay, me salió uno de Brasil, babe. Qué bendición. Hola, hermosa. Oli. Me van a matar. Pepe. Compa. No le he contestado. Ahora es colaboración con Zuko, baby, la verdad no sé quién es Zuko, entonces no. ¿Quién es no Zuko? Creo que sean las evolutivas. Yo también dudo que sean las evolutivas. O sea, yo creo que otra skin cualquiera sí, pero evolutivas no. ¿Quién les dijo eso? Ah, ¿y en el juego lo dice? ¿Sí? ¿Pero si leyeron las letras chiquitas? Sí. Cristian, que no diga las redes sociales, lo voy a funar, ¿sabe? Ah, perdón. ¿Yo? ¡A Cristian! Yo sí soy capaz de meterle plata a las evos, yo no. Hola, hablar contigo ahí como los demás. Baby, tienes que entrar por Discord, ya que por medio del juego no puedo hablar. Si son las evolutivas, re por dos, bro. ¿Tú eres colombiana? Sí, sas su compadre. Y en duelo. Wilson. Y en duelo. Y en duelo van a poner. Se ha visto que pues las armas uno las puede poner con tres chips. Ajá. Las puede comprar con eso. Las puede comprar con los tres chips. Vea, pues. Vea, otra vez me mató el Danger. No, parce, esta partida, ¿qué? Gas, Santiago, cúrreme. Y no puede revivir a sus compañeros. Ah, eso me parece bien. ¿Cómo estás, Tata? Bien, amor, ¿y tú? ¡Holi, Gendry! ¿Y dónde está Papá Yalan haciendo stream? Precioso, Tata, usted conoce a Dani. Baby, si me hablas de de creadores de contenido de Brie, la verdad, conozco a muy pocos. ¿Sabes? Conozco a Donato, pues porque tocaba conocerlo, ¿sabes? Pero es que sabes que la publicidad de eso, de el arma por Hola, toda Luis. La vida, sale es una evolutiva. Y esa estrategia de marketing, ¿no? Va. Es como a ti, como cuando a ti McDonald's te ofrece una hamburguesa y te pone una Big Mac, pero realmente la hamburguesa que está a bajo precio es una doble queso. Pero la publicidad parece Big Mac, pero no venden a Big Mac, es la doble queso. Pero se los puede mandar por publicidad engañosa. Pero la gente no lo hace. Y no creo que demanden a Garena, ¿sabes? O sea, parce. En Brasil lo demandaron. Pero es Brasil, Estados Unidos no hará eso. A ver, míranos, míranos. Somos pendejes y gastamos dinero en comprar a Locke. Pedimos pepes por diamantes. Pedimos pepes en chat de creadores de contenido y diamantes. O sea. Hola, Ronaldo. Hola, Pérez. Hola, Alma Marcela Gozo. ¿Cómo estás? A ti te saludo porque si te llamas así. Pero la gente que dice, saludo a mi prima. No, ni madres. Llámese así, lo saludo así. Van a meter una granada corrosiva para las paredes. ¿Qué? ¿Cómo así? Ah, sí. ¿Qué es una eso? Granada tóxica. Wow, una granada como mi ex, tóxica. Pepe, mor, ¿cuál PVP? ¿Usted quiere que le hagan bullying, César? Un poquito de dignidad, ¿qué estamos hablando? Y usted sigue con eso, Compra a ti, María, y te perdés por allá derecha. Una vez me imaginé a Kika Nieto con una sonrisa en McDonald's, turdió. ¿Kika Nieto? ¿Qué región eres, Estados Unidos? Como la de humo, uy, la verdad. Me parece bastante, pues, cool si sacan eso. Pepe, ¿o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería, Caro? Pero en Free Fire.
Hola, soy nuevo, te miras muy linda hoy. Gracias, mi Luisito precioso. ¿Cómo estás, bebé? Gracias por tus hermosas estrellitas, corazón. ¿Tata eres miedosa? Depende. De la edad. Hola, ¿cómo estás? Bien, amor, y tú. Buenas tardes, Ernesto. Mándame un beso. Ni de frío ni cod. ¡Ah, no! ¿Cómo así que ni de frío ni de cod? Ay, no, de Argentina. Estoy en la cama. Vamos, sin salgón. Hola, Vladimir. ¿Eres miedoso a jugar frío a las 3 p.m.? No entiendo tu comentario. La gente, ¿por qué es tan rara? ¿Qué es? Amor, no entiendo tu comentario, te lo juro. Hola, Gutiérrez. Este tonto, no tengo nada de luz y viene a lutear mis cadáveres. Pero te da miedo jugar a las 3 a.m. Pepe, el vivo cogiere. Ey, bueno, ahora ejercicio, un fuerte abrazo. Gracias, Giovanni, igualmente para ti, amor. Hola, Luis, ¿te da miedo los CM? ¿Qué es CM, bebé? ¿Qué es CM? ¿Qué es CM? Ay, Jairo, te van a banear. Un ban gratis, a ver qué moderador se lo lleva. Raro lo que preguntan. Hola, Tata, hola, Juan David, ¿cómo estás, precioso? Pues si le da miedo los CM, pues los como escuchan. ¿Los qué? Comentarios. ¿Qué CM? ¿Los come cuchas? 75. ¡Hola, Oli! Tata, usted tan grande y todavía confía en mí, no le da pena. ¡Ay, te odio! ¡Te amo más! Yo te ¿qué digo, más, pues? Pendeja, nueva seguidora, ¿me puedes mandar un besito? ¡Hola, reina! Tú. ¿Cómo estás? ¿Qué? Te mando un besito precioso. Como ¡hola, Marcos! Tú. Tenía la duda si se podía eliminar, duermas, es que ya me traumaste. Amor, sí, si la gente manda links, puedes banearlos. A menos de que sean del Discord, bro. Centímetros. Ay, pues Sebastián, yo sé que son centímetros, pero de usted, amor, usted no tiene ni uno, entonces qué miedo le voy a tener a usted. Va. No. Respétate. Respétate y respeta. Hola, señorita. ¡Oli! ¿Cómo te ha ido estos días? Muy bien, amor. ¿Y qué tal a ti? ¿Cómo te ha ido? Call of Duty Wars no supera Free Fire. ¿Qué opina usted, Tata? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Todos vamos a darle, me divierte, hace comentario. No, baby. Call of Duty Warzone supera en gráficos y en muchas cosas a Free Fire. Hay niveles de nivel. More, en bastantes. O sea, los dos podrán ser juegos de shooters y de Battle Royale, pero es que hay niveles de niveles y Warzone le invierte mucho a sus gráficos y a sus cosas. Parce, pero es que una cosa es comparar con Warzone. Sí, o sea, es que eso, yo creo que hay que poner niveles, ¿no? La gente a veces compara cosas, pero no, siento que no, o sea, no compara cosas que debería comparar. Si ¿Sí me hago entender? Digamos, si tú quieres comparar juegos de móvil, solo pon juegos de móvil. Es como, yo siento que es como, digamos, comparar a Shakira con Freddie Mercury. Con Freddie Mercury, algo así, o sea, parce, son cantantes de género supremamente diferentes y cada uno ha marcado en la industria musical de manera diferente. Entonces siento que no serían comparaciones válidas. Amor, tengo 20 años. Hola, Ángel, ¿cómo te llamas en Instagram? Tatiana Mujica, amor. Hola, hola. Tatiana Mujica. Soy Tatiana Mujica, amor. Voy a ver por este lado. Salúdame. Hola, Vani, ¿cómo estás, preciosa? Hola, Tata, te extraña. Yolandele, que yo también lo extraño. Esas preguntas. Pues es que yo sí siento que no. O sea, para comparar hay que, pues, tratar de poner en los mismos niveles, ¿no? Para que sea una comparación justa. Hay que tener un estándar por Mario Vini. Hola, Tata, Oli. Hola, Oscar. Hola, mi reina, Oli. Oli, Oli. Pero Tatiana Mujica, el Free Fire es para que puedan jugar niños de bajos recursos. ¿Me estás diciendo que soy una niña de bajos recursos? ¿Me estás humillando? Sí, soy, pero no tienes derecho a eso. Mor, pues Mor sí soy, pero no lo digas, por favor. Hola,
¡Hola, Anita! ¿Cómo estás? ¿Al PvP o qué, Tatiana? ¿Pero en dónde y con quién? Para empezar, el Free ya va a desaparecer por lo malo que se hizo. El Free no va a desaparecer, o sea, yo siento que sí va a seguir en Play Store y lo podrá instalar la gente que quiera. Pero pues ya no lo va a jugar tanta gente como lo hacía antes, ¿no? Nos dijeron pobres. Luisito me dijeron pobre por jugar Free Fire. Exacto, fue su tendencia, pero pues ya no. F, me mataron. ¿Será que juguemos algún día? Claro que sí, estoy jugando por código, amor. Me ofendí también. LOL sí lo dijo. Mor, nos dijeron pobres. ¿Es porque eres de Argentina? ¿Es porque eres de Argentina y nosotros de Colombia? Dinos. No, no. Luisito, gracias por tus estrellitas preciosas. Dice, soy de Call of Duty, aproximadamente Call of Duty Warzone Mobile, y me gusta Free Fire. Uy, yo siento que el Call of Duty, el Warzone, cuando salga en móvil, siento que va a ser uno de los mejores juegos de disparos para celular, la verdad. No, tengo... eso ya tumba Free. Yo siento que tengo altas expectativas. Ay, ya nos mataron a todos, Evan. Esos labios a la memoria. Oli, ¿puedo comprar a Free Fire con el Discord? ¿Qué? Obvio no, bro. ¿Cómo vas a comprar un juego con un con una aplicación de transmisión de voz? No sé cómo decirlo. Rodrigo, gracias por tus 100 estrellas. Yo también, precioso. Sí, o sea, siento que no, eso no se puede comparar. No lo sé, Rick. Yo hasta mejor Discord. Hasta es mejor Discord. Yo por más que quise volver al Free, no puedo, es que sus gráficos. Yo siento que no, a mí no me molestan los gráficos. A mí me molesta es que cambiaran tanto la jugabilidad, como si me hago entender. Digamos que separaran PC y de celular desde ahí, F para el juego. O sea, en lo personal a mí ya paila. Y que empezaran a regalar todo también. O sea, todo lo que compré, no les digo que yo de verdad sí invertí en personaje, en skins y en... un poco de vainas. Entonces, que ahora eso, regalan. ¿Eso es culpa de quién? ¿Suya? Pues del juego. Porque ¿para qué sacan cosas para comprar y después no? 53-28-512. Bueno, sí. Oiga, unas ganas de silenciar a todos los que ¿qué? Los que andan preguntando cosas raras. ¿Qué fue con Yalan, amor? Anda en stream. Si quieres, puedes ir a saludarlo. Chicos, ahí les puse el código en el chat. Y ahora están gratis, parce. Eso sí me ofende, la verdad. Pero pues bueno, como dice Juan, quizás eso fue culpa mía, ¿no? Por comprar cosas, por invertirle al juego. Exacto. Pero lo de PC y celular, sí, F, amigos. La verdad, gas. Aunque el juego tampoco tiene... No, pero el juego tampoco tiene la culpa en eso, ¿no? Porque independientemente este juego desde que se lanzó era un juego diseñado para celular, no para PC. Esa es la vuelta. Sí. Y todo hay que decirlo, es que los de PC se pasan mucho con los programas. No, sí, también. ¿Tata no te han hecho emotes de burlar? Sí, la verdad, eso sí molesta. Encima van a regalar la skin de Bulla. ¿Cómo? ¿La skin de Bulla por tokens? No mames. Hola, José Luis, hola Jason, Free Fire, numeral Free Fire regalando sus cositas. Saluditos, Jair. Sí, son las evolutivas, que sí, chample. Mover aquí en mis oídos, tenemos a los embajadores oficiales de Free Fire para que hagan sus preguntas. Ellos mandan quejas y reclamos a Garena. Vamos a banear cuentas. Banean cuentas que piden PvP si no pagan. ¿No has vuelto a jugar en celular, baby? No. El juego me dejó de gustar desde que separaron PC de celular, así que me dio pereza volver a jugar en celular. Y dije como, meh. Si no ve a Jason. Porque imagínese. En celular no sé jugar. Y en PC, men. Hola, hola, tóxico. ¿Cómo estás? ¿La skin de Bulla no es esa naranja con Grone? No. ¿Sí? Va, los dos me confunden, uno sí y el otro no. Sí, estos embajadores de Free Fire en mis oídos, ¿qué? Pero la skin de Bulla ya la regalaron. Tata, deberías verte, ¿qué? Hola, si no has seguido, era Oli, preciosa, bienvenida. Yo también varias cosas que han regalado las compré, pero no es para ofender. Yo también lo compré. Pues depende, a mí sí me ofende que muchas cosas a las que me salieron caras y... ¿Cómo?
Saluditos, Jair. En otras regiones están regalando la máscara del pase de reyes de hombre. Uy, denso. La máscara del pase de reyes no la regalan porque eso es un... Pero es en otra región, no en esta región. En otras regiones sí he visto que regalan también un montón de cosas. Ah, no me quejo porque allá sí se dan garra en otras regiones. Yo antes del 2018 jugaba Free, después me robó mi cuenta y pasé al Call of Duty. Garena hizo bien en regalar los personajes porque la mayoría no tienen dinero. Pues a mí no me pareció, parce, porque entonces para que me los hicieron comprar, maldita sea. La mayoría de mis personajes son comprados. ¡Qué rabia! ¡Hola, Armando! ¡Hola! La mayoría no, todos. No, sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Todos? ¡Hola, Oli! Todos porque Tatiana no usa esa cosa para que le den los personajes. El link. Para que luego te la escuche con voz de hombre. ¿Qué? Parce, el único personaje que yo compré es Kyler. Ay, el bicho. No, yo sí compré a Annie. Vamos a enojarnos. Numeral Garen enojada. Alfa y eso. No, ya me lo iba a regalar y yo le dije que no. Hola, Juan Carlos. Hola, Kevin. Ahí. No, pero yo tengo el álbum de pobres. Ah, no. Me van a regalar ese álbum de pasadura, pa. Ah, ese también es lindo. Mi álbum valió 700 pesos. Uy. ¿Cuánto es lo más que han gastado en un juego? Pregunta para todos, chicos. Amari, gracias por tus donaciones preciosas. Yo en lo personal, al único juego que le he metido dinero es a este. A los otros solo los he comprado. Pero le he metido harto. Yo creo que por ahí. Defíname juego. Porque yo le he metido 200.000. Pues lo que te digo, yo no le he invertido a ningún otro juego que no sea este. O sea, yo he comprado juegos, pero comprar no cuenta como invertirle al juego. ¿Sí me hago entender? Tampoco, porque entonces yo puedo decir que también he comprado, o sea, que le he metido harta plata a juegos. Y no, eso comprar no cuenta. No, comprar no cuenta. Ah, no. Yo creo que este juego por ahí unos $400. Yo por ahí. Miércoles. En todo, unos. Por ahí palo y medio. Hola. Nada más en parte. Por dos. Minecraft $100. Uy, parce, yo sí compré los dos Minecraft, pero. Pero en mi defensa, no sabía, porque era tan inocente que no sabía que eso se podía descargar pirata. En mi defensa. ¿Cuántos años tienes, amor? Yo tengo 20. Se descargaron 20. El Hola, Minecraft Oli. En una UHB y le cobraron 60.000. No, yo sí lo compré original, Javi, gana este. Yo sé, pero le cobraron 60.000. ¿Qué? No, y cada uno, qué visaje. Ya vino la victoria, yo he gastado más de $5,000 en Hotel Castle. ¿Cuál es ese juego? ¿Qué? El que construyes castillitos, fortalezas y eso. Uy, parce, $5,000. Píllele, maestro Juan. Amor, gracias por tus estrellitas. Vamos, amigos, $5,000 son $5,000. Bueno, mi Atsuclan, baby, manda Soli, te unes. Y ya. Garena dijo que todo puede volver menos las colaboraciones, ordenar los pasos, así que no se sorprendan si vuelven más cosas veteranas. Pero es que dicen que no pueden volver las colaboraciones, pero volvió la colaboración con Cobra Kai, volvió... Ya, hola, Gutiérrez. Los criminales volvieron. Confirmo. Hola, Brandon, ¿cómo estás? Los gráficos de Puck es mejor que los de Free Fire. Baby, honestamente no he jugado Puck. Creo que lo jugué una vez en mi vida y fue hace años. De 4K. De hecho, los gráficos de Puck son peores que los de Free. Yo la verdad no puedo opinar. También $600 a Roblox. Uy, no. Amigo. Ah, mentira, es que yo le metía plata a Jao, ahora que me acuerdo. Yo no lo critico porque claramente también le metería dinero a Roblox. Yo soy toda rata. Yo soy re rata, amigos, la verdad. Yo cuatro costumbres. Están igual de feos los de PUBG. Con esos $5,000 me compró la moto. ¿Qué moto quiere usted? No, ese álbum es más hechizo. ¿Cómo? Yo he gastado $300 en Free Fire. La mayoría, yo creo que la mayoría que jugamos desde el 2018 hemos gastado esa cantidad.
Pero vean la primera foto lo que hice. Dice después, lo buscas en La Roja, Jabrescas, llegué a ser top 10 mundial. Baby, lo voy a buscar a ver de qué es. Gracias por tus estrellitas. Y ya no lo juegas, solo sigues jugando. Me unes a tu clan, baby, puedes mandar solicitud y ahí te aceptamos. Se bajaron al pelón, bro. Hola, guapa. ¡Oli! ¡Ayuda! Ah, no, se lo bajaron en una garita. Lo voy a ir a curar mejor en la tienda. ¿Me das un saludo? Claro, hola. Hola, José, hola, Luis Padilla López. ¿Cómo están, chiquitos lindos? Preciosos, pechochos, pechochos, pechochos. Pechochos. ¿Qué región eres? Estados Unidos, ¿no? Saben que va a botar también las balas de SMG, el chip, la granada de hielo y ya. Listo. Qué mala leche. Qué. ¡Ah! Pues es que se están hablando de sus bobadas. Ahí hablando de sus bobaditas. ¿Cómo no me va a mutear? ¿Qué? 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 Estás hablando de ruga. Basta, basta con tu verruga que me da risa, niño. Ya lo juego muy poco, ahora estoy en un clan en español que se llama Sky Dragons. ¿De qué trata ese juego? Creo que lo voy a buscar ya. Amor, gracias por tus hermosas estrellitas, te amo. Parce, yo me acuerdo que yo le metía plata a Jabo, pero de los teléfonos. ¿Qué es eso? De los minuteros. Mandaba los códigos ahí. Siento que este juego en algún momento lo jugué. ¿Qué es Jabo? Ese es el juego más lelo que se puede conseguir en todo el mundo. ¿Y cuánto le metió? Eso se parecía como a Club Penguin o algo así. Sí, sí, algo yo así. Me acuerdo. Era muy parecido a Mundo Gaturro. No sé, yo nunca jugué Mundo Gaturro. Sí, 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 era muy parecido. Hola, Sebas. Baby, yo ya sé que es Apex Manu, Legends. Comparte. Pues ¿qué? ¿El juego? Por 5 lucas. Ah. Y de plata de los minuteros, por ahí 3 palos. Uy, de buena. ¿Cuándo es la actualización de Free Fire? ¿Será hoy? No tengo ni idea, baby. El mundo gaturro, eso también era cool. Hola, preciosa. Hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Tus tatuajes son reales? No, me los hice con los chicles, bro. Yo un juego que sí quería jugar, pero no tenía PC, era Transformice. Ah, yo sí jugué eso, mano. Yo era una rata en eso, mano. Yeah. Pero literal. De unas ratas. El juego era una rata. ¿Cómo estás? Bien, amorito, ¿cómo estás? De Tatiana. Ay, hoy ganaste. Y yo sin internet para actualizar. Hoy es la actualización de Free. No tenía ni idea. Mañana. Es mañana, que no inventen. Hola, pues, Juni. Después de la tarde, obviamente. No sabe ni jugar al FIFA. Menos mal te pregunté, ¿cierto, Diego? Menos mal te preguntamos, bro. ¿Qué? Con pluma de punta ultra fina se pintó eso. ¿Qué? Se ponieron a tu escuadra, así me di cuenta, baby. Pero suave. Nos voy a ir a curar en este corazón. Pues ya acaba la temporada. No tengo ni idea. Sí, 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 yo creo que ya acaba la temporada. El Clash Royale se parece a Harold Castle. Igualito, sí, 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 sí. Ah, hola, tata. Pero la temporada de duelo, ¿no? Sí, sí. Ah, yo ya sé cuál es ese juego. Ya sabes cuál es, sí. Sí, sí, el que aparece en las publicaciones, en las, ¿cómo es que se llaman? En los juegos, las propagandas de los juegos. En las, epa. Es que combate con tus amigos y sí, crea sí, 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 el sí. reino más grande. También había una propaganda, chicos, no sé si ustedes saben de cuál es. De un juego donde apareció un marranito. Que parecía como un casino. Sí. ¿Qué juego es ese, bro? Pero ese juego es malo, malo, pero adictivo. Le mandaban mucha propaganda a ese. Esas preguntas están... ¿Tus tatuajes son reales? Normal. Normal, normal. Sí, ese. ¿Ese es el del marranito o no? Sí, eso es como una maquinita. Ganas de jugarlo. Ay, no tengo, no, me van a matar, parce. ¡Ah! Escuadra, miren a ver si nos dejan matar de primeras. Juega Dota 2. Ya lo he jugado. Ese juego es re malo también. ¿Dota?
Depende, no, no se me hace que sea tan malo. Juega a Diablo, no me inmortal. Me quitaron 31. Llegó Raider. Sí. Hola, Eric. ¿El qué le pasa el huevo por la nariz? No sé de qué hablas, bro. Eso es otra cosa, mano, está confundiendo. No sé de qué habla el chico. Lester, hace un montón de tiempo no venías por aquí, corazón. ¿Cómo estás? Gracias por tus 200 estrellotas. Te mando un besito. Hace tiempo no te veía por acá. Chicos, les copio código en el chat, ¿ok? Oiga, ¿me deja dormir mientras trabajo de mod? Hágale pues. ¿Jugó alguna vez Half-Life? No. Dota es feo jugar, pero ¿por qué dices que es feo? O sea, ¿qué tiene de feo? Pues no sé, no. No sería de mis juegos favoritos, pero tampoco uno de los peores juegos, ¿sabes? No sé. Lester, gracias por tus 100 estrellotas, te amo con mi corazón. Chicos, recuerden que si están en la escuadra y quieren entrar a hablar, pueden entrar por Discord. Dice Eric, y me asusté como no estoy viendo el chat. Ay, ¿qué pasó con el Eric? Cuenta. Al fin, ¿qué te dijo? ¿No volvieron? El que le pasa el huevo por los labios entiende. Jeffrey, te van a banear. Yo le metí al Clash of Clans y al Royal, y ambas cuentas las perdí. ¿Y por qué las perdiste? No. Pobrecito. Pobrecito. Sí. Oli, volví. Alexander Arnold. ¿De qué hablas, Cristian López? No, es que estoy llenando un álbum. ¿Ya dónde está? Que no le marque, ya cambié el número. ¿Cambiaste el número? Desperté, bebé. Hola, mi Dami preciosa, ¿cómo estás? Que Azul cambió de número y no nos ha pasado el número de ella. Uy, Azul. Ni Judas nos traicionó tanto. Ah, no nos vas a pasar el nuevo. Hola, Sebas. Hola, ¿de quién estamos hablando primero que de Blue, todo? De Blue. Es que por algo se va a ir 3 semanas, yo no sé dónde. Naranjao cambió de número. Sí. Chao. Hola, Steven, eres hermosa. Es que yo le pregunté qué había pasado con su ex, que si le había escrito algo así, dijo que cambió de número. Pero no sé si el ex o ella. Hola, vos de Toledo. Estás muy suave, hermano. Que nos pase acá. Pero suave, ¿por qué? Viene a decir. Ah, no, mire, sí fue ella. No quiero gente rara. Y usted cállese, Cristian, que habla usted de tambo. Usted sí tampoco sabe, no opine. No quiero gente rara. Entonces ya no le hablo. Oh, hola, Teta. Hola, Justin. Azul no nos quiere agregar, amigos. ¿Por qué somos amigos de Cristian López? Dinos, Azul. Mentiras, que va. Azul, dinos. ¿Por qué no nos quieres agregar? Solo quieres agregar al Juan, ¿cierto? Anda, dinos, Mary Jane. Es porque él te manda fotos de sus nalgas y nosotros no. Como que muchos raritos soy, puros alucines, que sad. Están diciendo cosas muy raritas, ¿no? Pero por lo general no estoy leyendo los comentarios malos. ¿Por dónde se los paso? Por donde quieras. Yo no nalgas tengo. ¿Usted no tiene nalgas? Triste. ¿De qué país eres? Colombia. Te ves hermosa, gracias amor, te amo. Hace mucho no me ponía este vestidito. Un montón. Hola, Toto. Hola, amor, ¿cómo estás, perdida? Bien, estoy comiendo un pedido margarita. Estamos hablando de que Cristian ahora juega Diablo Inmortal, ¿sabías? ¿Qué está hablando? ¿Pero por qué me hablas feo, López? ¿Viste? ¿Viste por qué no funcionamos como relación? Hola, Jeremy, gracias. Que conozco, que sale. ¿Viste? Por eso nuestra relación no funciona, López. Con las boas, que sale. Solo queda una esperanza. Baby, ¿pero estás jugando el Diablo Inmortal? Dime, ¿lo estás juzgando? Tú, porque dices que bobada. No tienes derecho a decir eso cuando tú juegas Free Fire. Es que... ¿Sabes de qué parte?
que no sé. Ah, no. Yo también. Ryder es un rival. Rival para el Juan. ¿Cómo? Jugamos Call of Duty, bebé, los streams de Call of Duty son en la noche. Tati, dime mi Ana preciosa, oigan, ¿y el jugo de limón no ha venido? Pero al igual teniendo el otro Whats, no, así nos rompes el corazón, ya nos dijiste que no nos quieres agregar. Todo bien. Pero por favor, compartan. Hola, tata, ¡holi! ¿Cómo estás? Yo y Mao. Luisito, tú también eres de Colombia. Hola, hermosa. Hola, Gordi, ¿cómo estás? Ya no soy fan destacado. ¿Te quitaron el fan destacado, amor? Hola, Julio. ¿Te quitaron el fan destacado? Te dono 2000 estrellas y juegas directo. ¿Va? A ver, dónalos. Hola, espíritu. Manguito no ha venido tampoco, tata. No. No, no creo. No creo que lo haga. 74. No, por eso, no creo. Por eso lo estoy diciendo, obvio, con seguridad. No. Cierto. ¿Puedo jugar? Sí, amor. ¿Qué forma de llover? ¿Qué pereza? A ver, ¿seguirá lloviendo acá? No, acá ya paró de llover. Uy, pero por eso estuvo lloviendo, como desde las 7 de la mañana. No, te amo más, mi Anita linda. No, parce, no, acá en Bogotá. Madrugada. Fatal, en Bogotá sí está lloviendo desde las 7 de la mañana, parce. Yo me levanté a las 5 de la mañana y estaba... Hermosa estás, gracias Julio, Mango está conmigo. ¿Y por qué no has traído al Mango a mi chat, Ana? Hola Juan Dier, bienvenido al stream. ¿Lo tienen un qué? No, espíritu, tengo 30, baby. En un calabozo de mangos. Sí. Ana, deja salir al Mango. Chicas, no olviden dejar por favor su hermoso like, compartir y si gustan seguirme, recuerden que hago 2 streams diarios y en la tarde siempre juego Free Fire. En Bogotá llueve mucho, baby, sí, en mi ciudad sí, llueve bastante, bastante, bastante. Pero últimamente, como estamos en época de invierno, llueve aún más. Les voy a hacer un spam y saludo. Buena, eso me gusta. Buenas tardes, linda. Oli, tata, el minito ya no viene. Mora a veces viene. No, sí. ¿Ya eres tú? Hola Richard, exacto, ayer estuvo. Martínez, gracias por compartir, te amo. Hola Albert, bienvenido, es por sectores. Pues yo no siento que por sectores como tal en Bogotá siempre llueve, parce. O yo siempre que salgo, independientemente de donde vaya, siempre llueve, es horrible. ¿Cómo así que el invierno? Yo no sabía, tata, baby, pues sí, el invierno, pues en mi país no es invierno de nieve, sino invierno de lluvia. ¿Qué pasa, ID? Comando ID, bro. Hola, tatita, holi. Te amo, gracias. ¿Qué es de Yalan 21? Virtuales, gordo, somos virtuales. Qué vuelta que a uno le digan eso. ¿Qué? ¿Que somos virtuales? No, que uno le que uno diga te amo y la otra le diga gracias, uy, mano. Pues uy, baby, prefiero ser honesta que engañarte. Mano, me pongo a llorar. Mentira, yo también te amo, Verdi. Oye, amiga, ¿cuántos años tienes? Juegos muy bien, Free Fire. Amor, tengo 20. Virtualitos. ¿Ah? Los de Tata, que en Colombia no cae nieve. No, pues sí, en los nevados, sí. Gano, sabe conocer la nieve en el nevado de Cocu. Yo quiero ser Cocu virtual de Vanessa, pero Vanessa no me para de bola. Vanessa, estás roncando. Hello, Tata, you are beautiful. Ay, 18. Hola, Sandro. Hola, princesa hermosa. Hoy estoy en el trabajo, pero aquí estamos. Hola, Steven. También lloro. Chao, oye, ¿qué pasó con él? Al revés. ¿Qué? ¿Con el qué, amor? ¿Qué? Espera, a ver si no estoy cogiendo mal. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. Es que siento que no, es una palabra funable, no. Por eso él no la dice. 18, no. Menos mal. Amor, ¿qué? Amor, que yo quiero ser su virtual y usted es muy roncona. Amor, Vanessa es como yo, no entendemos las indirectas, bro. Web. Oli, Ángel. Me toca escupirle la cara.
Okay. Ah, Tataco 9. Ah, Luisito, ahí está. No, no te he pasado el link, es que no me escribiste para que te pasara el link. Si quieres, ahorita apenas terminé, te paso el link. ¿Te parece? Sí, perdón, lo leí mal, Luisito. Ahorita te paso el link si quieres, ¿va? Hola, Joel. Hola, Elkin. Gaby. Me saludas, Oli Ángel. Hola, hermosa. Oli. No le creas, el más rotado. Mejor vente conmigo. ¿Qué veo? Ay, ¿un rival para el Juan? God, pero ¿cuál es la puta mejor, pues? ¿Un rival? ¿Qué veo? Oh, thanks. Vale, Luisito. ¿Rivales? ¿En dónde rivales? ¿Cómo así? Rivales. ¿Quiere que rivales seamos virtualitos? Sí, Vanessa. ¿Me saludas? ¡Oli! ¡Oli, Marce! Me estás respirando aquí en la nuca, Marce. Marce. Pero de esos virtuales que se muestran las patas. Si no, así no quiero nada. ¡Hola, Jair! Luis y Anita, estoy muy bien. ¿Y tú? Tremendos cachetes. ¡Hola, Carlitos! Me gustaría jugar con ustedes. ¿Cómo le puedo hacer? Baby, entras por código de equipo. Hola, Frankie, saquen las virtuales. Bro, yo no tengo virtual, hay que... Cristiano pues era mi virtual, pero como últimamente me termino por sus Danielas y sus Lauras, pues F. Hablando. Busco virtual, Busco virtual. Ah, bueno. Ah, o sea, me estás confirmando que me terminaste, rata. El Juan nunca me mostró las patas. Juan, que usted nunca le mostró las patas. No, es que le muestro la... Ve, que las patas, por favor. Las patas es exclusividad. Ay, me robaron aquí. Buenas, no tiene virtual, le voy a decir a Yalan. ¡Ah, sí es cierto! Yalan es mi virtual. Se me olvidaba. Parce. Hola, Antonio. Hola, Freddy. Volqueome. Uy, mano. Uy, no. Yo no busco a nadie, estoy de luto. Amor, pero tú ya llevas mucho de luto. ¿Azul no lleva mucho de luto? Yo siento que una semana es suficiente. Se lo van a enterrar. Mor, le mando un poco de la... Hola, amor. ¡Oli! Uy, lo que pega, puro amarela. Cuando me preguntan por qué estoy sola es porque no entiendo las indirectas. ¡Uy, Vanessa! Mor, ¡sí soy, sí soy! No te juzgo, no te juzgo porque claramente soy. Luto interminable. ¡Hola, Bruno! Gracias, Julio, te amo. La verdad yo no juzgo a Vanessa, si soy. Hola, Santi. Ya se me cambió por otro dinámico. No. Oye, ¿no? ¿Qué vamos a tener el dúo? Sí. ¿Y qué pasó, bro? Ah, pues qué pasó, que se fue con otro. ¿Cuál que? Normal. Usted y yo habíamos hablado de algo, Cristian, todo bien. Por eso. Adivine qué. Ya lo terminó. Pues, ya lo terminó. Yo que sepa, me lo cancelaron. Sí. ¿No? No. Bueno, pues entonces lo voy a cancelar. Baby, pues a mí siempre me cancelan los dúos dinámicos, pues yo esperaba que me aplicara en este caso, al parecer no. Hola, Gloria. Busquen de la ayuda de Dios. Comando amén, Nicole, comando amén. Hola, Gloria. Quiero aprender a jugar, ayúdame, por favor. No, Santi, yo soy muy suave para este juego. Confirmo. Pero hago lo que puedo, sinceramente, ¿sabes? Entre comillas. Saquen los virtualitos. Ay, Vanessa, ¿no ve que ahí está su virtual? No, pero ¿qué le estoy diciendo? Páreme bola. Páreme bola, si verás que yo la hago feliz. Ay. Yo soy una basura, ¿no? Ay, no tengo pared, bro. ¡Ah! No mames. Hola, Jesús, la verdad, 4 años de luto. Uy, usted cuatro, parce, yo de luto llevo 3 años. No, no, ¿saben qué? Ya no juzgo a Azul, yo llevo casi 4 años. Uy, Azul, qué comando tan suave, parce. Comando, si tuvieras fe con un granito de mostaza. Uy, me parece. Uy, no. Juan, entonces piensa en comandos, ¿no ve que toca Family Friendly? Hable, no, pues, virtual. Es que... Uy, Juan, que dejé roncar.
¿Cómo estás? ¿Bien y tú? No, hola, usted López, no me ha pasado ¿cómo ni estás? Siquiera el Instagram ni el WhatsApp. Mor, ¿por dónde le hablo? Hola, no, preciosura. Oli, ¿puedo jugar, baby, mientras por código? Estamos sí, como que le queda. Ay, esperen. Como que le queda muy bonita hoy con su peinado. Es que, no sé, hace mucho no me peinaba con mis colitas ni mi vestido. Pero dije, hoy me lo voy a poner, ya que no salgo a la calle y no puedo recibir acoso hoy. ¿Qué? Normal en Latinoamérica. Chample. Te pelle eso, hombre. Respuesta, eso dice el señor, me parece. Yo estoy sola porque no capto indirectas. Mor, ¿estás sola porque Juan está roncando? No, roncando ella. Pasa código. Claro, bebé, yo lo paso por el chat. Qué rico dormí, baby. ¿Cómo cuántas horas dormiste? Esa no es roncona, sino roncona y media, muy suave. Ay, fue por Gabriel. Hola, manguito. Ay, se eliminó el chico. F. ¿Cómo está el mango? Y ya le mentí uno, ¿qué pasó? Amor, wow. Anda haciendo stream, ve y lo saludas. Menos uno, qué asco. Es que menos uno, chambi. Gosh. Cancel eso. ¿Cómo se cancela un dúo? Así que virtual. Ay. En amigos se mete en dúo dinámico. Y creo que hay. Espera, recibo esto. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? Acá, ¿cómo se hace esto? Hey, amigos, no, ahí no es. Ya, dúo dinámico que dice el la mano. Cada vez hay que tenerle miedo. A lo bien. Ya, seguida, pero... seguida, 13 horas seguidas, qué rico. Uy, parce. Yo hace un montón de tiempo no duermo tanto. La verdad. ¿Qué tal? ¿Ya almorzaste, parce, Damián? Dime. Parce, Tatiana, desde que yo la conozco, lleva como 5 dos dinámicos. No, hermano, es cierto, no, solo llevo dos. Mentiroso, solo llevo dos. Solo he tenido con Alonso y con el Cristian. No seas mentiroso, Mary Jane. Mano, que usas el sexo. Eve, ¿cómo te ignoran? Juan, si no te leo, procura volver a comentar hasta que te leo, porque a veces tengo muchos comentarios en el chat e intento leerlos a todos. Ay, si también me quieren bajar a la Eva. Azul. Me agregas en Free Fire, por favor, Eve, tienes que volverte collab. Le sabes, Juan, ay, también le quiero bajar la novia. ¿Cómo? Y hablando de novias. Y hablando. No te importa, Rango, ¿verdad? No. No, aún no, póngase conmigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Y yo la conozco tres. ¿Qué? ¿Tres qué? ¿Tres novias a Juan? ¿A mí? Preséntame las otras dos. Ay, güey, madre. Te amo, te amo más, bebé. Hola, Ted, ¿cómo estás? Preciosito. Ay, será muy, muy malo si muy para el gimnasio, perro. Claro. Claro. Vas y contagias a los demás, ¿qué tal? Pero es que yo no sé, siento que yo tengo COVID. Ah, pero no. Luis Machorro envió 100 estrellitas. Sí, gracias, tres dúos dinámicos, echándome la agua sucia a mí, esta conchuda. ¡Te amo, amor! Gracias, Luisito. ¡Ay, mira, Steven! Gracias por tus 185 estrellitas, bebé. ¿Qué estás hablando, lagartija? ¿De qué habla Juan? Le estoy diciendo. Aún no ha venido Ana. Sí, Ana dijo que tú estabas con ella. Siempre quiero entrar, pero no entro. Amor, ¿no estás pendiente del código? Busquen la ayuda de Dios. Comando amén, comando amén, comando amén. Tati, ¿puedo banear a uno de aquí? Baby, si la persona que estoy pensando es la misma, está muy toposa y sigue diciendo sus comentarios, que es Jeffrey Aaron Godoy Chacón, estás en lo correcto, puedes banearlo. Es que Chacón, no, y te pelle. Pero nadie le hace caso. El Juan tiene puros platos, pero nadie le hace caso. Mira, que yo qué. Juan, ¿cómo es? Menos mal aviso. Uy, nada. Amén, comando amén, amigas. Uy, no, ya con esa me echaron de aquí y me voy. No te vayas. Verruga. Sí, tengo que irme para el gimnasio. No, verruga. Hola, Tata. Hola, Ner, ¿cómo estás, precioso? Bienvenido al streamcito. Dije bromes. Es cierto, Azul dijo que era bromimi.
Que no te lo tomes personal, que era una pequeña bromita, güey. Qué capa. Tata, ¿por qué eres tan hermosa? Amor, es que hoy me bañé. Buen comando. ¿Cómo que no sirve el comando? Amén, amigos. A ver, yo lo escribo. ¿Cómo se escribe amén? Ay, güey, ¿qué hice? Uy. Con doble U antes de la S. Yo no estoy en la escuadra y quiero hablar. Baby, si quieres hablar, puedes entrar a disco. Recuerda no decir groserías ni colores o serás expulsado del servidor. Igual que no tiene los poderes. No podemos decir amarillo. No me gusta bañar. No, hola, cierto. Esteban, bienvenido al stream. Más ¿cómo raro. Estás, precioso? Hola, Ede. Uy, qué lindo caballo tiene él. Amén. ¿Por qué no funciona el pinche comando? Me siento estafada. No funciona el comando, amén. Debe haber algo que estamos escribiendo mal. ¿Cómo se escribe amén? De pronto era como lo está escribiendo el mango, que la primera es en mayúscula. Con T antes de la S. Es que no me acuerdo. ¿O será que no están activos los... Ah, es que no están activos los comandos, con razón. Ya, amor. Otra vez, escríbalo. Es que estaban desactivados. Buenas, doña linda de todos los corazones. Hola, preciosa, ¿cómo están? ¿Jugamos PvP? No juego PvP. Tata, ¿cómo él hago para enamorarme de ti? ¿Cómo así? Busquen de la ayuda de Dios. Amén. Ya, ahí está el comando. Es que los tenía desactivados, perdón, amigos. Perdónenme la vida. No era yo, todo fue culpa de Juan. Va, soy tata como tierra. Voy a poner ese comando. Amén, busca de la ayuda de Jebus. De Jebus. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Oli Brian. Cristian López. Hola. Cara de nalga. Sí soy. Sí. Me tocan meros grones. No. Ya no, funciona no. El comando, la tatana en las nubes por Juan. ¡Por Juan! Es que todo es culpa de Juan, parce. No es que anda pensando en Juan, sino que sus cosas de verruga me hacen distraerme. ¿Yo qué estoy diciendo? Verruga. Hola, Javier, ¿cómo estás? Cara de nalga. Acabo de ver un video de usted y Yalan. Amor, en mi perfil no está, está en el perfil de Yalan. Por si lo quieres ir a ver. Grosero. ¿Dónde está eso, vale, Perdi? Sí. Está en la gente. Lo iría a buscar, pero qué pérez. Le gustan. No me gustan verrugosos, respétenme. Después me vuelvo uno de esos que... ¿Y Yalan? Oye, de nuevo en tu stream y estás hermosa, gracias. Jeffrey, deja de hacer spam grosero. Yalan. Sí. ¿Y Yalan? Ya lo vi. Hola, te quiero. ¿Qué? Yalan. Te quiero las nalgas. Hola, amor, te quiero las nalgas. ¿Me quieres mis nalgas? ¿O me las quieres ver? Porque si me las quieres ver, tenemos un link en el cual tienes que pagar y las puedes ver. No. Al que. Obvio. Tata no y Yalan, cansado. No lo sé, ve y cómpralo. ¿Quieres comprobarlo? Si encuentras solo patas, no es mi culpa. Uy, no. Si encuentras solo fotos de las manos, tampoco. No, bueno. Si encuentras fotos de la nariz de mi perro, ¿quién te manda? Tú y Yalan son novias, somos virtuales. Tata, Vanessa, cansón. Vanessa, dile a Kat que lo banee. ¿A quién? A Jeffrey algo. Venga, que yo ahí quiero. Si quieren ver esas nachas de Tata, pongan el only. Iba a decir una palabra funable. ¡Ay, Blue! ¡Hola, Alejandro! ¿Te pareces a Bella Porch? Ya quisiera, bro. Aunque sí, mucha gente me lo dice, pero siento que ella tiene los rasgos más así. Ah, ya lo baneé. Hola, amor de mía. Hola, Douglas, ¿cómo estás, precioso? Amigos, faltan 11 días para que se acabe el mes. ¿Qué opinan del mes de septiembre? Yo no sé. ¿Qué?
todo lo que me dice naranja o me Luis Machorro envió 50 estrellitas. Amor, gracias. Gracias, cosita. Low sí lo dijo. Te amo, amor. Hola, saludos, hermosa. Hola, David. ¿Cómo estás, precioso? Gracias por compartir. Jay Bray ya está funado. Ay, me caí, bro. Pero de nada sirvió. Así de rápido son las más como eran en la cama, digo, en la cocina. Ey, respetico con mis moderadores. Wow, pa' la cocina. O sea, Mor, si ve, lo mandaron a la cocina, Santiago, pa' que siga, pa' que compruebe. Qué rápido pasó el mes, confirmo. Rodrigo Núñez envió 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Amor, gracias por tus estrellitas. No, baby, si quieres el link del OnlyFans, tienes que hablarme al privado. Va. O sea, no tiene eso en su perfil. No. No. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Para que lo compren. No. ¿Por si qué? Lo quiere, pues me escribe y yo se lo mando. No, porque así controlaría quién. Baby, igual lo puedo saber porque cada que lo compras tú te registras con un correo y un nombre. Y ahí lo puedes saber. Pueden poner un correo falso y. Pues sí, falso. Yo para qué quiero eso. Por eso no lo hago, ¿sabes? Porque gente que haría eso lo podría filtrar. Por ende no lo hago y por eso llevo el control de quién lo compra y quién no. ¿Ves? Oh, sí, sí, se llama pura estrategia. No, tengo que esperar 48 horas. Así son los negocios. Pero no me vaya a quitar el mod cuando venga. No, Azul, yo no te lo voy a quitar, te lo prometo. Sí, sí. Te lo van a no, quitar. No, no es cierto. Yo voy a dar bomba para que se lo quite. No. ¿Puedo entrar a tu escuadra? Baby, entras por código. Trata. Dime, baby. Yo cuando disolvió el dinámico no se le... Bueno, ¿qué le apareció? Sí, o sea, parecía que ya lo había disuelto, pero seguía ahí. A mí también. Y tengo que esperar que 24. ¡Ah! Usted todavía seguía con su dúo, ¿no? Maldita rata. Pues sí, pues yo no, no lo había visto, no, pero. Pues yo solo no lo será había una semana, feos. Azul, yo te esperaré y nos sentaremos juntas frente al mar. Tenías que 260 días. Gracias, Aldo, por activar tu Notify. Te amo. El naranjado. Nos manda. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Preciosa. Man. Pasado 173. Ayuda. Te curo. Tienes que esperar que la otra persona lo tiene que aceptar. Ah, o sea, la otra persona tiene que aceptar para que se disuelva. Ah, qué belleza. No le creo. Y si no me lo aceptan, ¿qué hago? O sea, es como un divorcio. Sigo ahí, no me firman los papeles. Hola, Mac. Diamantes. Quiero protestar porque le devolvieron las empanadas de Kentucky. ¿Qué es eso? Estoy Hola, Carlitos Olimac. Sí. Ah, o sea, no. para que se disuelva ya. Hola, Daniel. Tiene que aceptar la otra persona. O y si no, pues se disuelve. Hola, automáticamente Daniel. Después de 48 horas. ¿Tienes OnlyFans? Claro, días. De pies. ¿Quién no tendría? Sí, sí, lo en tiene que aceptar. Ah, no. Divorcio, que se casó con en algún bande. Parce, pero ese dúo dinámico se parece como un divorcio. ¿Cómo así que esperar a que la otra persona lo acepte? No. Amarga, Luis Machorro envió 100 estrellitas. Te disuelven. Gracias, bebé menor que 3. ¿Cuánto es lo más cuen gastado en un juego? Pregunta para todos. Gracias, amor. ¿Cómo le puedo hacer para hablar así como está hablando el amigo contigo? Baby, pues no sé, eso se llama nace. ¡Ah! Discord. Uno a veces es muy lento, ¿no? Amor, tienes que entrar por Discord. Aceptas las reglas y te unes y puedes hablar conmigo. Eliminando a la persona. ¿También funciona? No, ya no lo voy a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, Majo? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Vanessa que es pura niña tóxica. Uy, parce. ¿Vanessa? Y... Ratiana. Pues hablaré, ya se llama Nazar, dice la otra.
Ay, no, amigos, perdón. Rey en Estados Unidos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. 22. Entonces, mañana no hay stream en la tarde. No lo sé. Tengo que esperar. Todo depende de mi hermana. Si mi hermana dice que no, no hay stream el sábado en la tarde. Si mi hermana dice que sí, pues no hay stream mañana en la tarde. El sábado no hay stream. Ay, no, no, depende, depende de lo que diga mi hermanita. Hermanita. Yo siempre que va a mis hermanita. Hermanos, les canto esa canción. Y de verdad, o sea, nos representa mucho. Y siempre, pues, las canto y se ríen de mí. Ey, ey, ey. Mac, te amo, tráela. ¿Qué? Vanessa del Salvador. ¿Vanessa te puede exponer? Sí. Sí. Bueno, lo con Vanessa se soluciona el problema. Quisieras. Vanessa, las voy a salvar. Gracias, José, te amo. Luis Machorro envió 100 estrellitas. Gracias, BDM23. Hola. Yo he gastado más de 5000 de LLRS en Hasselhasso. Bien, Marta, ¿cómo estás? Amor, gracias por tus estrellitas, mi cuñada. Pasan Loli, baby, cuando compruebes que lo puedes pagar, te lo paso. Uy, Tatiana, re grosera, mano. No, amor, es un niño de 3 años, ¿qué se lo voy a pasar? ¿A quién se lo va a pasar? ¿A su papá? ¿Para que se... después de divorciar de su mamá? No, señor, no, señor. No quiero dañar familias. No quiero dañar familias, no quiero que su madre venga a mi stream. ¿Te pa- ¿Me pasas tu ID? También se lo compra. Ah, ¿se imaginan? La madre me los comprara también. Mero parche. Toda la familia. Me encanta la idea. Orgía. Mario, para que te agregue tienes que volverte colaborador. Es la única manera. $20 para una persona. Sí soy, sí soy. Se disuelve el matricidio. Las uñas pegadas. ¿Las qué? Las uñas pegadas. ¿Las uñas? Sí. ¿Cómo así que las uñas pegadas, bro? Ah, amor, explícame, no entiendo. No, ya. Explíqueme, no entiendo. No, ya no pensé. Y es que... ve. ¿Pasas tu número? No, bebé. Se me lagó el cerebro, bro. Ay, mi amor, me encantan las chicas de todas como tú. Gracias. Tatiana, me encanta, quiero su amistad. Amor, obvio. Vanessa, contésteme. Por dos, Alejandro. Vanessa, que le conteste a su novio virtual. Va. Y sí, soy no te preocupes, Majo. Bye, José Toledo. Besito, gracias por Luis pasarte Machorro el envió 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Después lo buscas en YouTube. Hustle Castle. Gracias, llegué besito. A ser top 10 mundial. No sería mala idea que toda la familia compre el Loli. Pues, amor, me ayudarían, ¿saben? Es para comprar mi camita, para mí, para vivir solita. Pues ustedes dirán, nunca me enseñaste a jugar free. ¡Amor! Tú no me dijiste que sí te enseñaba. Solo me preguntaste por el emulador y yo te lo pasé. Si quieres, te enseño. No sé mucho, pero lo puedo intentar. Yo se la compro. Pero si la comparte conmigo. Oh my god, amor, no puedo. Tengo un perrito que come gente. Tengo un perro que parece a mi esposo, literal. Me controla. Ay, no me van a matar. Pero quiero volver a jugar, no sé, amor, pues no sé. Si quieres, hazlo. Tata, ¿te acuerdas de tu primer seguir? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿A la primera persona que seguí? No. No. ¿Se acuerda de la primera persona que la siguió usted? No. Tampoco. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias. Ah, qué mal espectador. Ya no juego muy poco ahora, estoy en un clan español. ¿Por se no llama volver? Dragons. Amor, gracias por tus estrellitas. Y mi último seguir se llama Daniel Cardoso. Y me siguió hace 3 minutos. Claro que me acuerdo de ti, Daniel. ¿Cómo sabes que no ha vuelto? Porque diría, yo soy tu primer seguidor, ¿no? Ya estás hermosa, gracias. Yo podría decir eso. Pues la verdad, no sé quién fue mi primer seguidor. Hola, Ana, ¿cómo estás? Estás hermosa, gracias. Los perros son los más fieles, obvio.
pero en animales, no en personas. ¿Qué? Hola, Steven, ¿volviste? Este término solo aplica en animales, amigos, no en personas. Cample. Junto a mi carnal. No es de sangre, pero demostró lealtad. No es de sangre, pero... Hola, Lizeth. Hola, Nilsson. Tatiana, usted no mostró a su hijo otra vez. Y si ya nunca pasó su hermoso perro, muestre aunque le tire las cosas. Baby, mi perro sí lo he mostrado hartísimas veces en vivo. Un montón. Mentiras, todo eran mentiras. Dos tipos de doggies, confirmo. ¿Me aceptas un pepe? Gordo, no juego pepes. Una persona, no sé, no soy santo. Hola, besita. Hola, Mario, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú, chicos? Código para que entren. 6081412. Junto a mi carnal. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Pero si me puedes agregar, Majo, cuando te vuelvas collab, te agrego corazón. Antes no. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, tío. Se me haría muy difícil. Trana, manguito, mano. Mango, eres un tramador. Gargolita. Manguito. Cuando cumple la suegris, mi abue cumple mañana el 21 de septiembre. A ver, voy a traer a mi doble. A ver si viene. Aguante. Juan, quedas encargado, no vayas a decir. Ay. Voy a traer a mi doble, aguante. ¿A quién le dio el mando, chample? Aguanten, me estoy poniendo los zapatos. A ver. Doggy. Naranjado, yo estoy al mando. Dígame, ¿cuál es su duda muy dudosa? Amigos, malas noticias. Malas noticias. Hugo, el mano, Doggy no está. Que me extraña. Creo que lo sacaron entonces, pues. Doggy no está. ¿Ese es Juan o Hugo? Es Juan. Oh, Cristian. Ayer me quedé dormido, perdón, te perdono. Oh, bien, hermosa. Ey, Vanessa, usted re suave, no me contestó, así soy. Vanessa, ¿cómo así? Voy a ver, compro el Poco X3 Pro que me cuesta como unos $500. Es muy bueno para el Free Fire, ¿tiene? Sí. Baby, qué bueno. No, nadie de nada, si ya se fue. Grosero, Juan. Gracias. Lester Barrera envió 200 estrellitas. Amari, gracias por tus estrellitas. Pues no sé si contarlo aquí. Cuéntale. Tata, ¿cuántos tatuajes tienes? 5, mi amor. Tata, ¿con quién harías una colaboración? ¿Con Ibai? ¿Con Auronplay? ¿Con el Rubius? Usted no, pues que no conocía a Ibai. No, sí sé quién es. Ay, yo a veces soy sarcástica. ¿Ustedes por qué no captan los sarcasmos? Ay, yo sé. No sé por qué no capta los sarcasmos. Me cae re mal, Juan. Gracias. Gana se cae peor. Lester Barrera envió 100 estrellitas. Gracias, Lester. Gracias, te amo, bebé menor linda. Que 3. Hola, guapa, ¿cómo estás? Te quiero más. Usted tiene un acento como de Perú. Baby, es la primera vez que me dicen eso. Me han dicho pues que tengo acento de mexicana, de española, de argentina, de Venezuela, pero jamás me han dicho que de Perú. Me sorprende. Me sorprende bastante. Somos hombres, no entendemos sarcasmos. Bro, yo también soy hombre. Ah, Juan, perdón por decirte mero insulto. Ay, Mango, besitos en las nalgas a los que donan. Gracias, chicos, de verdad, por sus miente. Donaciones, los amo. ¿Quién miente? Literal, todas las donaciones de este mes son para mi cachita nueva. Estoy emocionada por eso. De verdad, ¿usted ya completó la barra, sí o qué? No, yo la puse hasta ¿no? No, puse la fecha hasta el día que no era. Y cuando tú pones esa fecha, la barra se reinicia. El enemigo a la vista. Ah. Creo que estaba hasta el 18. Mera. Y paila. Pero faltaba como 20.000 estrellas. Quedó en 678, algo así. 60.078. Ajá, algo así. Alguien debe tener captura de ese día, yo creo. En el directo.
Sí. Directo lo borraron, bro. Pero hay muchos que lo tienen guardado. Sí. Si lo tienen guardado, pues baila, no se elimina. Uy, Naranja, usted es una basura, parce. ¿Qué dijo Azul? ¿Qué dijo Azul? Ya no voy a volver a escribir. ¿Qué dijo Azul? Es que me debería de sentir mal por besarme con el novio de una amiga. No tengo amiga, pero su familia me conoce. Baby, pues si no es tu amiga, no tienes por qué sentirte mal. Pues sí, cierto. Pero aquí 49. Muy bandido de tu parte, me parece. A mí no me parece bandido, la verdad. Porque si no es tu amiga, no tienes por qué sentirte mal. Al fin y al cabo, el que está fallando es él. Ya que él es el que tiene el compromiso, no tú. Mira, pero son conocidos. ¿Y? Es que el que tiene el compromiso, o sea, el culpable, ya sea mujer o hombre, es el que tiene el compromiso, el que tiene pareja, no la otra persona. La otra persona está completamente soltera y puede hacer lo que quiera. Pues sí, cierto. Pero... Daniel, tienes que volverte cola para invitarte los días lunes, corazón. Usted sabe que tiene, que la persona tiene pareja. Baby, tú puedes saberlo, pero si esa persona lo accede, no es tu problema. El problema es de la persona que tiene pareja y no sabe respetar su compromiso. Pues... Concuerdo, no sé, pero su familia me conoce y he estado en casa de ella. Baby, pues si no es tu amiga, no. Yo opino que no te va a afectar. Amor, pero al parecer te importa esa persona porque te está afectando, ya que te besaste con ella, ¿no? Eso no es nada. Hola, Cristian. Confirmo. Los besos son como los vasos de agua. No se le niegan a nadie. Los besitos no son nada. Si mi novia está por ahí, no me crea. ¡Le voy a decir! ¡Cállate! No, Tatiana. Tatiana, no me cae bien que usted sea amiga de mi novia. ¡Qué lindas! No me está afectando, amor. Entonces relájate y no le pongas cuidado. Amor, pero es que solo es un beso. Es que los besos son como los vasos de agua, ¿no? A mí me encantaría vivir en ese país donde se saludan besándose. Pues sería la nena más feliz de la vida. Ni que se hubieran hartado, pues. ¿Qué país es donde se saludan con besos? ¿En dónde? Hay un país, no me acuerdo dónde es. O una ciudad, o un pueblo, no sé. Pero hay un lugar donde se saludan besándose. Ah, ese fue el que se lo hundió el domingo, Naranjado, ¿cierto? ¡Ay! Azul, ¿cómo así? ¿Cómo? Eso dijo ella ahorita y yo solo estoy uniendo cabos. Buenas tardes. ¡Oli! Saluditos, Alejandra Preciosa, ¿cómo estás? Tú. Se gracias, Abner. Toca seguir mimiendo. Quiero tu vida. Intercambiamos. Tengo fan destacado, qué lindo, en Argentina beso pero no en la boca, pues acá también. Depende, exacto, aunque no. Depende si su pareja está presente, no. No, mentira, yo nunca saludo así para no, no, yo tampoco, yo no beso por besar, la verdad. Pereza, si beso a una persona es porque me siento atraída por ella, de resto no. Tata, I love you. Se me hace muy incómodo cuando besas a alguien y no sientes nada por ella, o sea, nada, ni te produce una amistad, es muy tétrico. Y pero se sienten los besos vacíos, como que, en Francia, y te voy a Francia. Le chupa toda la baba. Pero ya me siento culpable, Azul, no te sientas culpable. No, ya vas a ver que en 3 días lo vas a olvidar. Amor, pero si usted le exprimió la naranja... No cuenta. Tata versus SS Argentina. No entiendo, Dani. ¿A los cuántos años te hiciste tu primer tatuaje? 15. Naranja es muy suave. No sabes, Pablo, baby, no todos somos como tú. No todos nacimos con ese don. Perdónanos. Que yo no soy bandido. Yo soy castillero. No todos saben igual entonces. Baby, no es que los besos sepan igual, es como se sienten. Y tú sabes cuando besas a alguien y no sientes nada. Porque no se siente esa chispa, parece como el feeling, no sé, la química, no sé la verdad cómo decirlo.
Necesito experimentar, venga, Tata. No, no necesito experimentar. Creo que tengo 20 años y he experimentado bastante. Por ende, sé cómo se siente, pero no sé con palabras cómo decirlo. ¿Cómo? Confirmo eso de los besos. Es que no hay palabra para decir eso. Yo siento que es química y feeling lo que sientes cuando besas. Y cuando no besas a alguien con el que sientes eso, o la alguien, pues F. No debería contar ni cómo beso, ¿no? No sé. ¿Qué? Mi hijo es Gronim. ¿A cuántos ha besado? Baby, la verdad no tengo una cuenta de las personas que he besado. Pero ya va por encima de los 400. No. No, pues no, no, no creo que vaya encima de 400, pero sí sé que voy por encima de 60. O sea, la verdad, yo, según mis cálculos, yo creo que va por encima de 60. ¿Será? Sí. No, no creo que hayan más de 70. Pero no creo que hayan menos de 40. Ya los perdió. Pues sí, descontamos los besos de fiesta. O sea, besos muy serios. Yo diría que por ahí unos 20. No, mentiras. Como 30. ¿Qué? ¿Qué besos de fiesta? Parce, pues es que los besos de fiesta, ¿no? Esos no, es que esos no deberían contar, parce, son besos de fiesta. ¿Qué vuelta son besos de fiesta? Más hombres que mujeres, ¿verdad? Sí, más hombres que mujeres. Tatiana, ya nos casaremos cuando quieras, mi caro preciosa. Yo apenas dos, mis respetos. Yo apenas dos. Ay, no le crean nada a ese bandido. Tata, yo 8 veces de crecer en una party y no me siento culpable. Y ellos tenían novia. Baby, yo también lo he hecho y tampoco me siento culpable. Los culpables son ellos, no uno. Ay, esta mujer está poderosa. Ni yo llegué Luis tan lejos. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Gracias, oye, el pupazo con él. Y no al revés. Ay, no, Gas, usted es solapado. Gas, no, ¿saben a mí qué me parece Gas? La gente solapada. Eso sí me parece regadas. Yo no, en toda mi vida fueron 10, lol. Y todavía faltan. Todavía tienes una vida por delante, chiquito. Yo siendo sincero, llevo como 5. Mentira. Me la saco de ir y le compro todo. Caro, me interesa. Mentiras, amor, no. Hola, Gaby. Uno de ellos no besan bien, me dejó toda babiada. Pues es que en los besos de tres siempre va a haber un cachete que queda más babeado que el otro, ¿sabes? Chao. Yo no he probado. Tatiana es un monstruo del beso. Baby, pues es que sí. Tata, los más, la cantidad más alta en solo una noche. 25, hijo. No, yo creo que 8. El diablo. No creo que más de 8, la verdad. No, amor. Así me. Así no, pongamos 5. Pongamos 5. Es que antes yo era terrible, ya me rehabilité. Amor, miren, si les soy sincera, este año solo he besado a 2 personas. ¡Dos! Sí, San Jorge. ¡Dos! Y uno de esos tenía novia. Mentiras, tres. No había contado ese. Tres, pero ese no debería contar. ¿No? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no duró tanto el beso? ¿Siguió siendo beso? No, mami, esta tienda siempre vuelve a los ojos y los que le hicieron feliz. Baby, yo no. Ya me dieron ganas de estar en una fiesta con Tata. Ay, amor. Es que yo antes era muy loquita en las fiestas. Amor, gracias por tus estrellitas. La verdad, yo sí era re loca en fiestas, la verdad. Yo siempre era la que repartía el trago y embutía eso a la gente. Y empezaba con los besos de tres a decirle a todo el mundo y todo el mundo se loqueaba. Siento que yo fui la causante de muchas cosas terribles. Parce, ni yo en mis tiempos del cólera. En mis tiempos de los 15 años, de los 15, que iba a 15, como 8 días.
Nea. No. Yo llegaba a 6. ¡Ay, tambo! ¡Qué diferencia hay de 6 a 8, maldito exagerado! ¿Dos? ¡Nada, bro! ¡Nada! ¡Eso no es nada! Avíseme cuando estés en una fiesta, me interesa. Amor, hagamos una fiesta. ¿Se imaginan una fiesta entre subs? Uy, eso sería muy cool. O al hacer el cuarto y el último. Puede ser, como perdida dos veces y no sabes hablar. Parce, es que en las fiestas yo no me alcoholizaba, la verdad. Eso no se pide. No, eso exacto. Eso se ve con miradas, bro. Sí, eso solo sucede, y más cuando uno está bailando. Concuerdo con el desconocido. Y si se le voltean, positivo para la tarjeta. Sí, fui virgen hasta los 19, amor, por todos. Dejen de reírse de mí, que es real. Es absolutamente real. Por usted me voy a rolota. Baby, yo siento que algo que tiene chévere Bogotá es la fiesta. A mí me gusta mucho la fiesta de Bogotá. Y no me gustan muchas cosas de esta ciudad, pero la fiesta sí la defiendo. O sea, literal, si tú quieres una disco de salsa, la encuentras. Y encuentras discos por pisos y ambientes, digamos, Teatrón. ¡Bah! Ahí se hace la mejor fiesta de Latinoamérica. Si nos da Bian Gordi, eso es una locura. Es una completa locura. O sea, literal. Baby, no sé si has escuchado de Teatrón. Básicamente se le conoce como una discoteca LGBT, pero pues no, obviamente va todo el mundo. Tú ves, allá te encuentras puro extranjero y cosas locas. Por lo general, siempre en las noches contratan a strippers y esas cosas para hacer shows en cada escenario. Y hay escenarios. Mi escenario favorito se llama La Catedral. Literal, es una iglesia, parce. O sea, construyeron una iglesia dentro como de un edificio. Y ponen puro reggaetón re loco. También está la cantina, que es como hecha en ambiente mexicano. Y pues ahí solo se escuchan rancheras. Hay rock, hay heavy metal, hay dancehall. Uy, es muy chévere, es muy 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 chévere, la verdad. Amor, le digo la verdad. Paré de pararle bolas como desde la ¡te odio! No, pero el caso, si vienen a Bogotá deberían ir a Teatrón. Es muy genial. Pero los actores también actúan. ¿De qué hablas? No me sentía medio raro en ese lugar, pero bueno. No entiendo tampoco lo que dijo. Pero en fin, si tienen la oportunidad de venir a Bogotá, vayan al Teatro. Es una discoteca genial. Douglas, ¿qué estás hablando, bro? ¡Holi, Stata! ¡Holi! Douglas, bro. ¿Qué estás hablando, bro? Mano, ¿y por qué van a actuar los besos? Para que parezcan reales. ¿Pero quién? O sea, ¿de qué hablas? Yo creo que yo cualquiera no sé. Estaría medio incómodo. ¿En qué? Es que no entiendo, necesito un contexto. Te la comen sin pretexto. ¡Ay, ¡bah! Qué fastidio! Amor, mate a todos, usted puede, pollito. Yo no lo quería decir, pero... ¿Confirmas o no, tata? ¿Qué, amor? ¿Qué confirmo? Güey, aquí se hace un combate de rosas, va puro cholo bellaco. Y pues ahí conociste en cambiar una rosa por un beso. Uy, cool. Las fiestas de Akiti. ¡Uy, sí! Parce, hubo un tiempo donde yo solo me iba de fiesta a Akiti y a Ghetto Bar. Yo no salía de esos lugares, amigos, de verdad. Es que era adictivo, yo no sé qué pasaba conmigo. LOL. Mar, ¿qué significados tienen cada uno de tus tatuajes? Bro, algunos tienen significado y otros no. Te mataron, sí. Stop. Para una trola y otra trola. No, esta gente donde se vuelve a par. Andrés, ¿de qué hablas? Tati hermosa, ya me voy. ¿Por qué te vas, mi cat? Fiesta de usted, de Azul y la Estefa. Uy, yo me encargo de llevar a la Estefa. ¿Me podrías agregar a Martínez que el verte con la... las luces son los más atractivos? ¿De las fiestas? Parce Douglas, ¿qué habla?
Pues no sé si está hablando de eso o no, pero si me dicen eso, yo relacionaría luces con fiesta. Hola, tata, espero para estar arrodillada en el Free Fire. Amor, seguramente lo haré. Gracias, verdes estrellitas, ¿cómo estás? Oye, te amo, mami, porque tengo que ir a hacer unas cosas con mi mamá. Bye, Chris, cuídate. Steven Martínez envió 185 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Te amo, mi corona, corona. Oí, oí, como dices, que en especial Tatiana. Oí, la, lo peor es que sí sería. Sí, es que esas conversaciones como aplicadas, cada quien con su tema, manguito, que es virgen, tata, que tiene gustos medio raros. Te diría que no, pero es real. O sea, acá siempre hablamos sí. Como cada uno anda como en su mundo loco, ¿no? Para después de la fiesta, ¿cómo se curan de la resaca? Papi, bonfies con toda. Gatorade con un Advil rojo. Uy, no, chavo, que me adiós, y tatatis. Bye, mi cat. Bon fies. Hola, buenas tardes, hermosa. Bye. Tati, no deberías creer en todo lo que te cuentan. ¿Y qué te hace a ti creer que yo creo en todo lo que me cuentan? ¿Qué te hace a ti creer que yo creo que creen que? Que Rada, que se me lengua la traba. Amor, sí, mero trabalenguas. ¿Cuántas mods hay, amor? ¿Eres tú, Azul, Estefa, Kat, Vanessa? ¿La que deja sin cabeza? Sí, creo que son los 5 chicas. Va. Eso sí. La mayoría son mods. Son más mods que mods. La resaca se pasa con agua mineral. Bueno, Azul es la experta en eso, amigos. Azul se la pasa de fiestuki. Resaca, agua mineral, eso. Bueno. Dani de Chalot. Como 25 mods. No, de hecho hay 9 mods. Miren, les voy a decir quiénes son. Es K, Del Mango, Hugo, Caro, Azul, Cristian, Fabián, Juan y Estefa. Ellos son los moderadores. Y Esteba. Ellos son los mods. Usted puede elegir no creer. Si le muestro, va a creer, ¿verdad? Baby, pues yo soy de las personas que... Pedro. Pues sí, cree en lo que ve, básicamente, algunas veces. Rojo, azul, que se hace murado. Con sal de uvas. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. Y menos vida. Sal de uvas es buen pie. Pues me saludaste con un cállate solapado. Baby, ¿y qué quieres que haga al respecto? ¿Eso qué tiene que ver con creer o no creer? ¿Acaso te creí, no, cierto? Por eso te dije, cállate solapado. De hecho, ni hice referencia a ti, ¿sabes? Ahora que lo recuerdo. Dije, qué fastidio la gente solapada. Si tú te sentiste identificado, la del problema no soy yo, eres tú. Que le caiga el guante. Exacto. El que le caiga el guante, pues que se lo aguante, baby. Porque yo jamás hice referencia a ti y tú te sentiste identificado. Ay, qué corti. No sé qué. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¡Oli! ¿Otra Ana? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora vas a de directo, tonta? Baby, hago siempre 2 horas de directo en la tarde. Entonces, es que no sé a qué hora empezó tampoco igual. Pues no, tampoco sé a qué horas empecé. O sea, yo me guío es por el tiempo de directo? En vivo. Una hora y 48. Chichichi. Tati, no le falta su Garu al lado. Garu, ¿a qué te refieres? ¿Al cosito ese? ¿El muñequito que Juan le metía dinero? ¿Qué? ¿Yo qué? Solito se destapan, mor, confirmo. Ya se le faltan 10. Sí, más o menos. Qué vuelta esa gente. Es como ese dicho de sacando verdades con mentiras. Bro, literal. Bueno, parce, no es Ignacio por su culpa. Mor, estás enferma, así que no fue por mi culpa. Es mejor que te quedes en casa. Y no te desmayes en un gym. ¡Dale, Brian! Uy, no, yo quería ir al gimnasio, pero ya. Allá en Medellín no está lloviendo mucho, como acá.
Y acá estuvo lloviendo todo el día. Gas. Hola, Brian. Gas, estos climas. Aparte todo hace mucho frío. Todo el día, literal. Hola, hermosa. Hola, Carlos, bienvenido. Yo soy de Colombia, ¿y tú? Que le faltan dos cosas. Arriba, ¿cómo? Arriba para que sea puca. Ah. Hola, Brian. Que le faltan estas dos bolas en la cabeza. Juan, gas. Amigo, gas. Team frío. Amor, yo no puedo ser team frío, soy alérgica al frío. Uy, gas. Así que en prefiero. En Bogotá. Yo, amigos, yo no sé cómo nací, la verdad. De buena que usted es un meme andante. A lo bien. Respétame. Respétame, respeto le veo, pero ese mero meme andante. ¿Jugamos? Sí, si quieres. Es de Juan, bolas cochinas. Oigan, cochinos. Una cigüeña la trajo. Parce, sí creo. Ariana Grande es muy hermosa, ¿no? Depende. ¿De qué? ¿Quién? Baby, es Juan. Es Juan y creo que Damián también está ahí. ¿De qué? ¿Qué quién está hablando? Mira, él es Damián y el otro es Juan. Ya me está rajando de mí, rajón. Grosero, el espíritu fue. Jason Mendoza. Ni te topo, bro. Grosero. Amorcito de Colombia, ¿y tú? Mucho gusto, Tatiana. Hola, Jesús, bienvenido al stream. ¿Cómo estás, precioso? Ariana Grande es una muñeca en persona. Parce, Ariana Grande, siento que debería ser la crush de todo el mundo. Me parece una niña preciosa, o sea, como que... Es muy linda, ¿no? De verdad. Ariana Grande. ¿No sabes quién es? Ariana mide unos 50. Es una cantante... Esa creo, no es la que salió muy... En Victorious creo que era, o en otra cosa de esas. Sí, la que era pelirroja, ella. Epa, epa. Ah, entonces sí, qué rico sos. Ella es muy linda, se me hace muy, muy, muy preciosa. Tatiana Arias, un directo con Atresac. Chi. 1.50 es Minion. Morcia, Minion 1 se me hace que es una chica muy linda. O sea, como es, me gusta cómo se expresa en, pues, cómo se ve en televisión y así. Y su estilo, aparte tiene una voz preciosa, tiene una cara muy bonita. Selena Gómez también es linda, pero Ariana para mí es más linda. Tatiana Arias, un directo con Las Perdidas. ¿Quiénes son Las Perdidas? No, obvio no, Miguel. Trata de decirle a su mamá que le quedó buena. Claro, le diré. ¿Dónde está la gente? La gente, pueblo. ¡Uy! No veo a la gente. Pues las que dicen que estamos perdidas. ¡Ah! Obvio. Sería muy charro un directo con un... Esos son memes andantes. Sí, lo haría. Trata de decirle a su mamá que le quedó bueno. Claro, le diré. Ariana Grande salió cuando hacía el programa Victorious de Nickelodeon. Sí. Saludos desde República Dominicana. Saluditos, Javi. Ariana, si la puedo cargar, entonces yo mido unos 67. A veces digo puras babosadas, amor. Por eso me caes bien. Me quedé esperando el contexto. Te la comes sin pretexto, Vanessa. ¿A qué hora te matas? Mucho humor, no sé, eso estoy esperando. He corrido por todo el mapa en busca de gente y no he encontrado a nadie. Grabando con el backbaro. Ah, qué fastidio. Esos videos no me causan nada risa, bro. Ay, ese chico. Casi me mata. Me lo bajé. Pobre compa. Oh,
toca el otro? No lo sé. Te quiero mucho, yo también te quiero, bebé. De hecho, los quiero a todos. Menos al niño que le cayó el guante por ser solapado. Ay, bueno, ese mal. Pero sí le da risa al 23 de hora. En fin, la hipotenusa. No me da risa. Tampoco. No me da risa el 23 de Herrera, me parece una babosada de eso. ¡Ay! Victoria Jules tiene descendencia boricua. No tenía ni idea con ese gran apuntamiento. Este amor no tenía ni idea. Sí me la como sin pretexto. De chill. ¡Vanessa! Vamos, ustedes siguen vivos, chicos. A ver, les doy el éxito. A ver si ganan, ustedes pueden. Atenas de Camper. Tata, cuando me dedicas un bulla. Baby, si me escuadras un bulla, te lo dedico. Ah, mira, Ener creo que ya le rushó. Ener, mátalo a tu espalda, güey. Eso, buenísima. Remátalo, remátalo. No le hagas emotes, tóxico. Las perdidas viven a 5 minutos de mí. O sea, ¿las conoces? Gracias, Ener, te amo. Tata, ahora stream en la noche. Sí, bebé. Siempre hay, me lo eructo. Siempre hay stream en la noche. Menos los sábados o los domingos. De resto, entre semanas siempre hay directo. Ana, es que yo estaba tramando a otra Ana. Mango, ¿cómo así? ¿Usted le estaba haciendo infiel a la Ana? Ni Judas se atrevía tanto, Mango. Te pasas, Mango. ¿Cuánto queda de stream? No sé. Una emotiza, tóxicos, no. Rápido, mi Lud. Como bueno haciendo emote. Me das ganas de entrar al canal, pero me da pena también. No te dé pena, no seas pena. ¿Cuál era mi Lud? Creo que era ese. Sí, este era. Bien. Ni yo sabía que estaba tramando otra Ana. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Dice Cairo o Caro? No sé qué dice. Bota el veneno, escúpelo. Ey, Vanessa, tóxica. Al parecer ellos tienen gentilla allá. Se enoja cuando quiero vender algo por Marketplace y te hacen las mismas preguntas que en la descripción. Está todo explicado, no leen F. ¿No vino jugo de limón? No, amor, el jugo no vino hoy. No sé dónde anda el limón. El limoncito amargo. Sí, las conozco y tienes razón. Son un meme, está caminando. Pero, o sea, ¿ellas son así en persona o son un papel o qué? Bueno, pues cómo se convirtieron. Tóxica sí, pero solo en el juego. Por dos, la verdad. Yo no soy una persona celosa y odio ser una persona celosa y que me celen como tal. También no me agrada, me hace sentir incómoda, ¿saben? Como que siento que las personas que son celosas es porque les causaron inseguridades otras personas celosas. Y por eso no apoyo la gente celosa. Como que, amor, si eres celoso, pues te voy a ayudar a cambiar de parecer porque no están bien los celos. Hombres, tus amigos. ¿Mis amigos? ¿Cuáles amigos? ¿Dónde está el chico? Acá estás. Te bajaste a mi compa. Amigo, ven. Te curo, te curo, te curo. No, ellas son así súper sencillas y tú les hablas, pero te tratan como si se conocieran. Súper cool entonces. Ay, qué chuli. Yo soy tóxico y por eso no me aguantan. 100% identificada con Tata. 0% ofendida. Pero hay celos de celos. Sí, o sea, obviamente no, digamos yo, siento que en lo personal no soy una persona celosa. Sin embargo, cuando hay que ser celoso, o sea, cuando la situación lo acontece, como que lo debe ser. Si me hago entender, digamos, supongamos un ejemplo hipotético. Tengo una pareja, ¿no? Que mi pareja salga con sus amigos o amigas no me molesta. Ya que la pareja que yo tengo, al salir con sus amigos o amigas, no me respete y pues se sobrepase a lo que es más una amistad,
con sus amigos, pues obviamente sí son cosas que te darán celos, pero más de celos yo siento que eso es irrespeto. El ser celoso es de tener mucha inseguridad y también desconfianza a la pareja. Amor total, o sea, la verdad, yo sí soy súper alejada. Imagínense que una vez, este año, intenté salir con un chico, ¿no? El chico también era, eso ya pasó hace hartísimo tiempo, hace como unos 5 meses. Bueno, el caso es que el chico era como de acá de Bogotá, yo no sé qué. El chico físicamente súper lindo, amigos, también su personalidad era bastante cool. Hasta, no nos habíamos conocido en persona. Hasta que una vez me hizo un show de celos increíble, la verdad. O sea, pero parce, absurdo. Y creo que fue por un directo o algo así. Y yo quedé como, hey amigo, relájate. O sea, primero que todo, no somos absolutamente nada, apenas nos estamos conociendo. ¿Y qué onda? O sea, qué miedo. O sea, desde que hizo eso, yo dije, esto es una super red flag, me voy a alejar. O sea, qué miedo. Van los celos. Ana, ¿sí escuchaste lo que dijo Tati? Buena señora Oli, no me hables. Depende, siento que sí, Ana, lo dices Luis por Machorro algo, mango. Envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Ya me dieron ganas de estar en una fiesta. Besito, con Tata. Te amo. Flow. A mí en ese tiempo me da miedo hasta andar con un güey celoso. Parce, sí, o sea, que aparte que las personas que no miden sus celos tienden a actuar, pues, agresivo, de manera agresiva. Y eso también es complicado. Por eso desde, yo lo que les digo, es súper importante que antes de tener una relación se tomen un tiempo para conocer una persona. No importa si el tiempo tarda 1 mes, 2 meses, 5 meses, hasta 1 año. Pero sí, primero tómense el tiempo de conocer en lo que puedan a una persona, para que después no anden en relaciones diciendo, ay, es que él me pegó. Y es porque realmente no te tomaste el tiempo de conocerlo. Mero pato hacer esa cosa. Uy, parce, fue horrible. O sea, el tipo ahí celándome, super paila, super red flag, de verdad. Es que no recuerdo bien por qué fue los celos, pero sí actuó súper grosero conmigo. Y después me dijo, ay, es que era una broma. Y yo, sí, claro, y yo nací ayer, güey. Me parece súper red flag eso. Parce, ahora esos locos maniáticos que son celosos agresivos. Parce, qué miedo esa gente. No, y no solo aplican hombres, también hay mujeres que son así. Tata, se llegó a los 1000 éxitos. ¡Woo! Ay, bro, hay otro por allá, no lo había visto y ahora no tengo vida. ¿Y qué le hiciste? Baby, pues nos dejamos de hablar. O sea, literal, me alejé como tal del chico. Porque, lo que te digo, a mí no me gustan ese tipo de personas. O sea, ¿no? Desde el primer red flag que yo veo, me alejo completamente de una persona. Más una de esas, ¿no? Los celos son cuando desconfían de su pareja. Eso pasó con este wifi por celos, pero en sí yo nunca le di motivos. Amor, y menos mal te alejaste de esa persona. Qué miedo ahí, imagínate un loco maltratándote. No. Para el peluche. Amigos, les tengo que contar algo que hizo Neo. No puedo contar. A ver, gracias por tus estrellitas, te amo. Oli, tata, oli, con razón. ¿Pero te gustaba? Me atraía, más no me gustaba. Gustar, yo ya les he explicado que es como un sentimiento un poco fuerte. Me atraía, el chico me parecía atractivo, tanto físicamente como sus emociones. Pero pues hizo eso y super red flag, no me gustó eso. No, está bien, no lo voy a contar, será un secreto. Las celos arruinan relaciones, total. Falta para la cuchara, amor. Eso es para el peluche de mi nuevo apartamento solita. Oye, ya la desbloquearon. ¿De qué? ¿De la persona que me desbloqueó anoche? Sí, que yo sepa, ya me desbloqueó. ¡Qué miedo! Oigan, amigos, ya voy a cortar el stream. Vengo a decirles que gracias por acompañarme estas 2 horitas, que no sean celosos. Yo tenía una mancita, así le gustaba darme celos, le hacía lo mismo y no le gustaba. Así son las personas, ¿sabes? Como que tú les haces lo mismo y ahí sí no les gusta. Pero todo es de madurez, chicos. Maduremos, eso no está bien. No está bien pagar con la misma moneda. No está bien. Chao, mi tata. Pensé que ibas a morir. Oye, antes de que te vayas. No, vas a decir, ¿no? Beso, I love you, chiquitos. Los amo con mi corazón. Nos vemos en la nochecita. No hagan cosas malas, son los mejores.